para desplazarse entre refugios y puntos de asistencia. Eviten circular por zonas abiertas. Viajen en grupos de más de 3 personas. No descuiden ni dejen rezagados a los menores. Sigan los senderos marcados con cinta roja. No griten, no llamen la atención y no circulen de noche. Mascareta. Mascareta. Distància social. I gel de mans. Sobretot, respecteu les normes dels regidors de sala. I tot anirà bé. Benvingudes i benvinguts al Terror Molins. Thank you.
Buenas noches a todos. Madre mía, con el temporizador de la media hora que nos hemos cascado aquí todos juntos, ¿eh? Nada, bienvenidos a estas 12 horas de Cine Terror de Molins de Rey Online. Las primeras 12 horas que se nos ocurre hacer online, la verdad que por obligación, pero con también muchas ganas de que todos vosotros podáis conocer al equipo humano que hace posible ya no solo esta edición, obviamente, sino las ediciones, todas las ediciones que hemos tenido en el pasado, las físicas, básicamente, y que vamos a tener una serie de contenido, una serie de entrevistas. Bueno, no me gusta llamarlas entrevistas, me gusta más llamarlas charlando con la gente que lleva las redes sociales, charlando con la gente que hace las performances, charlando con la gente que ha hecho posible el spot, con jurados, con programadores de cortos, con programadores de largos, con un montón de gente, con la gente del Terror Kids, la propia gente que hace las performances, con mucha gente, que vamos a tener mucho contenido aquí. Y aparte, obviamente, también vamos a tener películas. ¿Cómo va a ser esto de las películas? Muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, una vez que introduzca uno de nuestros programadores la película, tendréis que ir a Filmin, pondremos un banner que durará lo que dure la película en Filmin, y lo único que tendréis que hacer es clicar en Filmin, clicar en la película y disfrutar. Y cuando acabe la película, nos volveremos a encontrar y seguiremos con todo el contenido que hemos preparado para vosotros. Así que nada, solo deciros un pequeño explicativo de por qué hemos hecho esto, para que conozcáis básicamente a la gente que está detrás de un festival, gente que normalmente no soléis ver, o que si los veis lo veis muy, muy de pasada, y nada, o conocer qué habíamos preparado, qué hemos podido adaptar, qué no hemos podido adaptar y qué nuevas cosas traerá la edición de 2021, que, por si no os acordáis, será nuestra 40 edición el año que viene, así que seguramente la liaremos mucho. Nada, así que bienvenidos, y dejadme que os presente lo que viene a continuación, lo que os vamos a poner a continuación, que es, bueno, haciendo un homenaje, un pequeño homenaje a todos esos artistas, todas esas directores de fotografía, directores de casting, actores, actrices, gente de doblaje, toda esa gente que en 2020 lamentablemente nos ha dejado. Así que hemos preparado, como cada año, un in memoriam, y nada, espero que disfrutéis de todo esto que se nos viene encima, de todas estas 12 horitas que nos quedan aún por delante, y que nada, que aquí estaré yo para acompañaros con el in memoriam, y luego volvemos con una entrevista que seguro que gustará. Bueno, entrevista no, charla, porque aquí no hay entrevistas, aquí hay charlas. Vale, ahora nos vemos. Thank you.
Buenas noches, estamos ya ante la primera charla que vamos a realizar en estas 12 horas. Bienvenidos a todos, después de haber visto el In Memoriam de la gente que nos ha dejado este año. Tenemos la suerte de poder contar a estas horas prontas de la noche con la persona que ha realizado el spot, su primer spot en Molins. Pensamos que era la mejor persona que podía realizar nuestro spot, ya que le tenemos la verdad mucho cariño. Y es nuestro amigo Marc Carreté, que nos ha podido conceder esta charla, esta charleta de nada, de 10 minutillos, que van a ser un poquito para que nos cuente qué es la experiencia que ha tenido. Así que, buenas noches, Marc, ¿cómo estamos? Hola, Víctor, hola a todos, buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos bien, contento de que arranque Terror Molins y de estar aquí con vosotros, aunque sea virtualmente. Sí, sí, va a ser virtual porque, bueno, por las circunstancias tenemos que hacer virtual, pero da igual porque nosotros nos adaptamos a cualquier tormenta. Así que, Marc, una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se te ocurrió la idea del spot de este año que han podido ver? Pues la idea no es fácil, ¿eh? Es fruto de muchas semanas, yo casi diría que meses de ir pensando por dónde podríamos tirar, ¿no? Porque la propuesta de entrada, cuando me la hicisteis, bueno, me hizo ilusión, ¿no? Y un honor y un placer, como digo siempre. Dije rápidamente que sí, ¿vale? Y luego, cuando estás en casa, en frío, y vas reflexionando, vas cogiendo consciencia de dónde te has metido, ¿no? Los antecedentes eran potentes, ¿no? Porque creo que hay que decir que Paco Ruiz había hecho un trabajo excelente durante muchos años y había dejado el listón muy alto, con lo cual, pues ahí era la primera dificultad, era estar otra vez a la altura del festival y de los antecedentes. Y luego había que darle una vuelta también, ¿no? Una vuelta que yo pensé, pues tiene que tener un poco algo también de Marc Carreté, si me lo piden a mí, pues tener un poco mi firma o mi sello, por así decirlo. Luego comentaremos que ha tenido bastante más de Carreté que solo mi firma. Y bueno, de ahí le vas dando vueltas y faltan, no sé si faltaban 3 o 4 meses cuando me lo propusisteis, o 5, ¿eh? Y bueno, pues ya llegará, vas pensando, pasó el verano y en verano ya, uy, Casacosta, setembre, igual hay que ya ir peligra. Tomando decisiones, ¿no? Ya las ideas hay que irlas pasando a limpio. Y de entrada la intención era, como te decía, estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Ser lo más fieles posible al leitmotiv del festival y a todo lo que me pasasteis de información del material que se utiliza para construir toda la parte gráfica y el leitmotiv, ¿no? Y luego hacer algo que emocionara también, que creo que lo hemos conseguido. Entonces, lo que hice es pensar cómo me siento yo cuando, como espectador y como director, y cuando voy a Terror Molins, ¿no? Y a mí lo que me pasa es que cuando estoy delante de la peli es wow, ¿sabes? Esto no pasa en muchos festivales. De hecho, yo he tenido la suerte de estar en bastantes festivales y pasa en muy pocos que un edificio tenga tanto carácter, ¿eh? No es simplemente que sea antiguo, que hay edificios antiguos en otros festivales. Es que el look de la Penny es un look muy potente y cuando además la ilumináis con esos tonos rojos y tal, realmente queda muy tamatizada, ¿no? Y estás delante y ya tienes ganas de entrar y de ver películas y ya unos días antes ya estás pensando en Terror Molins, es pensar en la Penny prácticamente como espectador. Sí, sí. Y entonces, pues bueno, quería transmitir esa fuerza, ese sentimiento y esa emoción. Y bueno, pues eso, a través de estos dos personajes, que son los que protagonizan el corto, que son una chica, un nen y una nena, pues al final la Penny se tenía que descubrir de colofón. Y hombre, las circunstancias lo ponían muy bien, o el leitmotiv lo ponía muy bien. Sí, es verdad. Para hacer un esfuerzo a nivel de producción y darle un toque, un efecto potente y que la gente viera la Penny dentro, ¿no? Dentro de lo que sería el cine o la ficción y tematizado con este mundo apocalíptico en el que la naturaleza ha tomado el poder de nuevo. Y bueno, eso es lo que hicimos. El día que rodamos el plano, había alguno de vuestro equipo, estaba allí, era un día de verano, que feía un sol espantoso,
Ahora, es decir, que no tenía, veías el plano y decías, o sea, esto no tendrá ninguna gracia, ¿no? Pero sí, a la magia del cine le supimos dar la vuelta y vestir el plano para que, junto con la música y los personajes llegando al final y tal, diera esta sensación, emocionara, ¿no? Que es lo que buscaba. Lo que buscaba, vaya. La verdad que el plano final con la peli como protagonista principal es, a nosotros nos cuando lo vimos en el local, la verdad que nos emocionó. Dijimos, ah, ole, ole. La verdad que un 10, la verdad, porque no, nos pareció muy chulo. Digo, la gente les va a gustar muchísimo. La verdad que sí. La verdad es que el día que os lo mandé, se lo mandé a Silvia y, bueno, sabía que os reuníais por la noche, ¿no? Y, ostras, estaba fet un sac de nervis, ¿no? Estaba muy nervioso, ¿no? Y si no les gusta, ¿no? Le dije a mi señora, a mi mujer, y si no les agrada, pues, escucha, yo le he puesto toda la ilusión y todas las ganas y yo haciendo play, mirándomelo como espectador, tratando de distanciarme, que no es fácil, a... realmente me emocionaba al final, ¿no? Y aquí en casa, pues con la familia lo probamos y funcionaba, es decir, todos se emocionaban con el final. No, también, no, al final es potente. También ayuda la música, ¿eh? Lógicamente, es cine, pues ayuda a todo y la música, el subidón final de la música también, ¿no? Te lo notas mucho aquí y ¡guau! Y luego el grito del águila, que también... Eso está hecho adrede, es decir, el grito del águila es un poco un grito de autoafirmación y de autorreivindicación del festival, ¿no? De decir, aquí estamos, ¿no? Terror Molins y el grito, ¿no? Claro que sí. Sí, em posa la pell de gallina, literalment, ara mateix, ¿eh? I quan ho feia també, o sea, tenia claro que al final iba un grito con uno de esos pajarracos enormes. Que por cierto, el otro día cuando te comenté lo de tener la entrevista, charla, en estas 12 horas, te comenté lo de esto. En cuanto te lo dije, me dijiste que sí. Y aparte me comentaste un poquito que lo que es todo la parte de producción, incluso los actores, ha sido gente cercana, muy cercana a ti. Sí, 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 por motivos diversos. Es decir... creo que es de dominio público, se puede decir que hay muy pocos recursos para hacer el spot, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues claro, hay que, para hacer un spot de un minuto aproximadamente bien hecho, pues hace falta equipo, hace falta... pues bueno, yo tiré en casa, yo he tenido hijos, los he... han tenido todos, les ha ido cogiendo el veneno del cine porque lo han vivido desde muy pequeños y pues bueno, mi hijo mayor, Pau, que es realizador y director de fotografía, es el director de fotografía del spot. Mi hijo pequeño, Biel, es el actor, el niño que sale en el spot, ¿no? El maquillaje y peluquería es mi hija quien lo hizo, que ha estudiado también formación para efectos especiales de maquillaje y peluquería de cine. Y bueno, y también no puedo olvidarme de mi señora que nos preparó la comida para ese día, que me ayudó con el vestuario a ensuciarlo y a envejecerlo, porque no podía haber una persona de vestuario. Por eso digo que tiene mucho de la broma en casa y en catalán es que, ostres, això carreteja molt, ¿no? Porque carretea, porque estamos ahí casi toda la familia. Y luego hay que decir que entró Jordi Dalmau, que es el compositor con el que yo trabajo siempre, que compuso la música original para las dos versiones, y Pablo Gregorio, que es el sonidista con el que trabajo también, que hizo la mezcla de sonido. Pero el resto se hizo en casa. Y el efecto final, pues pedí a un amigo que me echara una mano, a un buen amigo, que es productor también, aunque de publicidad, y me echó una mano con el efecto del plano final. Pero sí, sí, ahí está toda la familia metida y luego también a nivel de localización, claro, al pensar la idea tienes que pensar un poco con todo, ¿no? Y para mí siempre las localizaciones son un personaje más, suelo decir, en mis películas y en mis proyectos, y pues en este caso el bosque es un personaje más, ¿no? Y aparte de que nos lo ponía muy bien el leitmotiv, incluso el póster que vi después, que salió, ¿no? Que
casaba perfectamente amb l'espot, ¿no? Es decir, el póster y el spot parece que se hayan hecho, que estén hechos de la mano. Sí, que estén cogidos de la mano, correcto. No, no, sí, sí, total. De hecho, es normal, porque, como digo, se me fue pasando toda la información del proceso creativo también de la parte gráfica, con lo cual... No, no, ha quedado un trabajo muy bien. Y bueno, veía de recibo que la gente que había colaborado en el spot, pues al menos se mentara y se saliera como tiene que ser. Y una pregunta así para acabar la entrevista, Marc. No sé, ¿tenemos algún futuro proyecto para la gente que se esté viendo? ¿Algún no sé qué? ¿Un premier mundial que podamos anunciar? ¿Proyectos míos, quieres decir? Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, claro. Y cada vez que empieza Terror Moulins, pienso, tendría que hacer una película, y ¿no? Sí, sí, proyectos como con las makers, ¿no? Que a ver los hilos. El año pasado presentamos el teaser del Espiritista, es un proyecto que está vivo, que se está trabajando en levantar la película, y hay un par de proyectos más, ¿sí? Porque no se pueden poner, ¿no?, todos los ous al mateix cistell, hay que diversificar, hay varios proyectos en marcha, algunos morirán en un cajón y espero que alguno lleguemos a verlo en Terror Moulins. Eso seguro, no te preocupes, Marc, en Terror Moulins siempre vas a ser bien recibido. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Así que nada, muchas gracias, Marc, a ti, gracias por salir en esta locura, que son las 12 horas online, que seguramente lo repetiré muchas veces esta noche, y que nada, que aunque no hayamos podido tener el estreno que quisiéramos en la Penny, creo que es de recibo que el público vea tu gran trabajo. Muy bien, muchas gracias, Víctor, y a todo el equipo. Felicidades por el plan B que habéis activado, que teníais por este as que teníais en la manga. Y ya está, creo que a la Penny le rendimos, que no la vemos, le rendimos un homenaje con el spot también este año, ¿no? Sí, por supuesto que la Penny siempre estará ahí en nuestros corazones. Ay, eso seguro. Pues bien. Nada, nosotros seguimos. Gracias, Marc. Muy bien. Y que todo esto seguirá. Y bueno. Ahora vais a ver, por cierto, el spot, que Marc hizo una versión corta del spot. Veréis el spot y luego tendremos otra charla con más gente que hace posible esta locura, que es el Festival de Cine de Terror de Moulins del Rey. Ahora nos vemos. Muy bien, pues besos y abrazos a todos. Gracias. Adeu. Hasta ahora. Atención. Recomendaciones para desplazarse entre refugios y puntos de asistencia. Eviten circular por zonas abiertas. Viajen en grupos de más de 3 personas. No descuiden ni dejen rezagados a los menores. Sigan los senderos marcados con cinta roja. No griten, no llamen la atención y no circulen de noche. Pues vaya honor que tengo, vaya honor que tengo, que empezamos la segunda charla de la noche con nuestros 3 amigos, los directores del festival. Codirector Javi Rueda, codirector Omar Parra y codirector, bueno, perdona, subdirectora, usted disculpe, Gloria Masanas. La primera pregunta es obligada, porque sois una nueva junta y sois una nueva junta con mascarilla, que es lo peor. Porque habéis entrado en la peor edición posiblemente de los últimos, pues no sé, décadas, pero ya no para el festival, porque va a ser una edición espectacular como siempre, sino para el mundo. Entonces, ¿qué os lleváis de esta edición? ¿Qué os está pareciendo una edición tan rara y tan nueva para vosotros en el cargo? Empezamos obviamente por Gloria.
Pues la verdad yo me llevo la mejor sensación porque quizá creo que esta situación nos ha hecho crecer. Yo creo, nos ha puesto como retos, también nos ha puesto un espejo de cómo reaccionamos, de cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros defectos, pero yo creo que al final ha conseguido sacar lo mejor de todos y yo tengo la sensación de que nos hemos entendido muy bien de manera natural. No sé, ahora lo dirán ellos. Vosotros mismos, Javi y Omar, aquí sois el tridente, ¿eh? Sois la MSN, la BBC, así que vosotros mismos, ¿quién quiera empezar? El de la Javier, pata por o el favor. de... Bueno, a ver, por mi parte, puntualizaría primero, ¿no? No ha sido la peor edición, sino la más difícil, Sí, porque sí, como sí. edición en sí misma diría que ha sido un exitazo, ¿no? O sea, queda una semanita todavía, pero yo creo que sí, que como edición, incluso a nivel de contenidos y todo, muchos más de los que habríamos hecho en una edición clásica, ¿no? Obviamente echando mucho de menos la parte física, que es lo que más nos gusta, pero bueno, pero yo con lo que me quedo es con la sensación de haber podido sobrevivir, ¿no? A una situación muy complicada y no solo sobrevivir, sino poder hacer lo que queríamos, que era poder ofrecer pues una selección de contenidos variada y rica, ¿no? Y rica en calidad y sobre todo una selección que sabemos que está gustando mucho, ¿no? Porque ya a estas alturas del festival los números hablan por sí solos, ¿no? O sea, que súper contento. Y falta uno. Nada, como han dicho, la verdad que no solo sobrevivir, sino... Y aparte, lo difícil que ha sido, la verdad que, bueno, todo el mundo es consciente de lo que está pasando. Yo no me lo esperaba que pudiéramos llegar hasta aquí, la verdad. Primero era incredulidad. Y después dices, hostia, 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 que nos estamos metiendo de lleno. Y al final, esto es que para mí es perfecto, tal como está saliendo. O sea, no esperaba que saliera tan bien, la verdad. Sinceramente, no esperaba que saliera tan bien. O sea, ha sido increíble. Tal como está saliendo, un día nos falta, es lo que dice Javi, una semana. O sea, estoy contentísima, la verdad. Y el trabajo que hemos hecho ya a nivel personal, las sinergias entre los tres, la verdad que me gusta mucho. Y yo creo que hemos aportado cada uno. Una parte, somos como muy diferentes y entre los tres nos hemos sincronizado muy bien y cada uno aporta su parte y yo estoy muy feliz, muy contento con vosotros y no sé, si esto ha salido así el primer año, pues no creo que esperar para el 40 aniversario cómo va a salir, es que no De sé, hecho, con es muchas otra ganas de que llegue el pregunta. 40 ya. De hecho, eso es otra pregunta. El año que viene son 40 ediciones, que no 40 años. Entonces, no sé, a lo mejor la gente quiere tener un bombazo ahora. Alguna cosa que estemos preparando, no sé, ahora os acabo de lanzar una pelota aquí a los tres. Eres muy malo, ¿eh? ¿Quién Eres muy quiere cruel. contestar? Claro, yo aquí. Te toca a ti, Gloria. La verdad es que la 40 edición creo que sí la podemos celebrar recuperando esta presencialidad de la que hablaba Javi, que yo creo además que este año tan complicado ha reforzado la idea de que los festivales hay una parte que no tiene precio, que es la experiencia vivida, la real, la tangible, la que tocas, la que ves a la gente, la que aplaudes al lado de una persona que aplaude o te asustas al lado de una persona que se asusta, ¿no? Y yo, si el 40 aniversario, con lo que implica la fecha, que siempre las fechas redondas, pues siempre dan vértigo, pero también dan alegría, si recuperamos esta normalidad, ¿no? que hemos perdido, pues yo creo que ya entre todo lo aprendido, en esta edición, como decía Javi, tan difícil, que no mala, sino difícil, todo lo aprendido, le añadimos que podemos recuperar pues la experiencia del cine en un cine, yo creo que ya podemos darnos por súper felices. Sí, pero de hecho, al tener este impedimento, nos hemos movido por otro ámbito, que es en online. Entonces, Javi, ¿tú crees, Javi y Omar, os lo voy a hacer a los dos la pregunta, ¿crees que tiene una expansión el festival dentro del online? Es decir, ¿creéis que esto puede crecer o que es simplemente el apoyo que nos hemos basado para poder hacer un festival? ¿Creéis que va a crecer dentro de Molins, obviamente? A ver, yo lo veo clarísimo, no solo porque es lo que estamos viendo en general en el mundo festivalero, ¿no? Y porque es una cosa lógica también y consecuente con los tiempos
que hemos vivido y que nos han obligado a explorar estos nuevos caminos, sino básicamente porque una de las cosas que nos han quedado muy claras es que es una herramienta muy buena para poder ofrecer más variedad y cantidad de contenidos y también, sobre todo, también para llegar a nuevos públicos, ¿no? No solo nuevos públicos, de tipos de públicos, sino también a nivel geográfico, ¿no? Entonces yo pienso que ha venido para quedarse. Obviamente nunca será una sustitución de lo físico siempre va a ser el peso principal del festival, pero desde luego la parte online posibilita muchas cosas que de hecho hemos empezado a descubrir, ¿eh? Queda mucho por descubrir y de hecho yo mi análisis así en corto sería ahora mismo que si con todas las dificultades que ha habido para este año, que hemos tenido que cambiar muchas cosas en las últimas semanas, hemos conseguido casi duplicar la cantidad de contenidos y crear secciones nuevas y crear como lo de hoy, ¿no? Como esta maratón virtual, pues que es algo novedoso. Si hemos podido innovar en un año tan a contracorriente, no me quiero ni pensar lo que haremos para celebrar un año tan, tan grande, ¿no? Como la 40 edición del festival. Yo creo que las cosas que se van a ocurrir, y estoy convencido que será así, van a ser dignas de la efeméride, ¿no? Que celebraremos. Yo totalmente de acuerdo con Javi. Esto ha llegado para quedarse, sin duda alguna. Y como decía un buen amigo mío de Terror Weekend, dice, es que esto ha llegado hasta tarde. O sea, esto tiene que haber estado hace tiempo ya, el online, porque es que nos estamos dando cuenta que va tan bien, y es lo que dice Javi también, que es que nos abre un público que antes no llegamos, era imposible ni pensarlo. O sea, estamos llegando a un público que antes no sabía lo que era Molins de Rey. Es, bueno, vamos, que yo creo que es un acierto totalmente y pueden convivir. Yo soy del físico siempre, ¿eh? A mí me gusta, me muevo por festividades de todo el mundo y siempre prefiero el físico antes que el online, pero el online yo creo que es un más a más, no resta, sino suma. Y yo creo que es de obligada ahora tener todo el mundo en online. Sí, porque de hecho este año, volviendo a ti, Javi, antes ya del tema del confinamiento, del tema del toque de queda famoso, el networking ya se había movido online porque lo hemos ampliado y encima, aparte de ampliarlo, lo ampliamos ya no solo en días, sino además en gente que puede conectarse alrededor. Entonces, ¿creéis que esto es una, no sé si será una continuidad o a lo mejor es un mix? De hecho, una de las cosas que frenaban originalmente el plantearse formatos híbridos de la jornada profesional, que es una cosa que a priori puede ser interesante, era precisamente que la gente no estaba acostumbrada a ello. Entonces, en mi caso, como coordinador de la jornada, he tenido la suerte, dentro de la desgracia de que haya tenido que hacer así en muchos festivales por obligación, ¿no?, por la situación, he tenido la suerte de que eso ha predispuesto a que la gente ya lo probase antes, se diera cuenta de que eso podía funcionar. Y yo también el hecho de poder asistir a esas jornadas para inspirarme y coger lo mejor de cada una, ¿no? Y entonces, a partir de ese punto de vista, ya mucho antes de saber, o sea, mucho antes de que fuera la situación de que nos obligaba a hacerlo todo online, yo ya había planteado un formato híbrido para la jornada, ¿no? Porque veía que había muchas cosas que se podían hacer de esa manera que no podía hacer físicamente, ya sea pudiendo participar gente de otros países en la jornada, como el hecho de incrementar los contenidos, ¿no? Porque no puedo hacer que la gente venga, bueno, puedo hacer, pero es complicado que la gente venga dos días a un mismo sitio. En cambio, con el formato online es tan fácil como que se conecte, ¿no?, desde su casa. Entonces, yo pienso que para otros años va a ser la tendencia. Y ya te digo que no solo en Molins de Rey, yo pienso que incluso certámenes tan importantes como Cannes, yo creo que van a hacer formatos híbridos, porque también hay cosas que solo se pueden hacer físicamente, pero hay cosas que online se han demostrado que incluso funcionan mejor dentro de lo que serían eventos de industria. Entonces yo pienso que ha llegado para quedarse y además para mejorarlo. Sí, de hecho, por ejemplo, para el Festival de Molins, creo que la oportunidad del online nos ha dado esa unión de tres festivales amigos, como es el Noviembre Fantasma, que de hecho una de las personas que está detrás de ellos, Omar, cuéntanos un poquito más en qué se basa el Noviembre Fantasma, que de hecho acaba hace nada, hace 14, 15, 16 días que ha nacido. ¿Qué nos espera? ¿Cómo se gestó el hijo? Bueno, esto nació en Cannes, casi, cuando nosotros nos metimos en el... Bueno, no, aparte de lo que dices tú. Nos conocimos allí con el MIF, con la Asociación de Festivales de Europea, y ellos también forman parte del MIF. Y nada, surgió la sinergia. Al final éramos los cuatro festivales españoles con Sitges. Sitges, debido a que es octubre, no noviembre, y aparte que es un monstruo tan grande que funciona él solo, pues ni lo planteamos. Pero nosotros, que somos un tamaño más o menos más mediano, pues el monstruo este que ni Cannes ni Sitges, dijimos, hostia, estamos en misma época, mismo mes, misma situación geográfica, ¿por qué no juntarnos y aprovechar justamente la situación esta de lo hacemos online
para mostrar a los otros festivales lo que hacemos, cada uno en su, uno en Málaga, otro en Donosti y uno en Bolich. Y así, pues, mostrarnos un poco a todo el público que no llegamos hasta ahora. Y la verdad que está funcionando muy bien. Yo creo que hay un contenido súper interesante. Y yo creo que esto también, como hemos dicho, va a venir para quedarse y va a crecer y va a crecer mucho. Sí, sí, de hecho, tiene contenidos muy interesantes, la verdad. Creo que puede crecer mucho a nivel personal. Creo que puede ser una gran ventaja. Y bueno, la última pregunta ya para Gloria, obviamente, para cerrar. ¿Cómo te sientes entre medio de tanto hombre? De tanta bestia. De tanta bestia parda. Bueno, bien, yo creo que... Bueno, yo creo que la pregunta es cómo se sienten ellos. No, no, yo creo que los grupos son las personas que los forman, y cuanta más variedad y más diferencias, pues siempre es mucha más riqueza. Y yo me siento bien. A ver, con Javi y Omar es una maravilla. O sea que... Y con Víctor. Gracias. Me siento bien. Además, estoy aprendiendo un montón de ellos. Las cosas, es verdad, aprendo un montón de ellos, de cosas del mundo del cine, que tienen muchísima experiencia, y también del mundo de las personas, que no tiene precio también. Bueno, aquí yo creo que aprendemos todo el mundo de todo el mundo, ¿eh? Pues nada, después de la parte esta de golosina, nada más que daros las gracias a los tres por darme este tiempo, por darle al público de las 12 horas online el tiempo de poder compartir con ellos un poquito lo que es la experiencia de dirigir una edición como es la del Molins. Así que gracias a los tres. Gracias a ti. Gracias a ti, al público está aguantándonos antes de ver la película. Y aguantar que vienen muchas. Muchas sorpresas en estas 12 horas, en este invento raro que nos hemos imaginado. Continuamos con las 12 horas, que seguro que os gustan. Chao. Chao. Hasta luego. Cierra los ojos. Ciérralos. Aumento de la presión arterial. Ansiedad. Sudoración. Únete a nosotras. Hiperventilación. Angustia. Billy, ¿quieres asustarme? Dilatación de pupilas. Taquicardia. ¡Socorro! Escalofríos. Pánico. ¡Desátame! No le temas al miedo. Conviértelo en tu aliado y desarrolla tu sistema de supervivencia en planethorror.es, la única plataforma dedicada al terror en todas sus formas. Cine de culto, clásicos de género, las películas más premiadas, entrevistas exclusivas y nuevos estrenos todos los meses. Suscríbete ya por solo 19,99 euros al año. Planet Horror, el horror vive en ti. Pues después de tener el honor de hablar con nuestros dos codirectores, Javi y Omar, y con nuestra subdirectora, Gloria, que han sido noveles por este año, tenemos ahora otro de los honores, que es hablar con la gente que hace posible que vosotros cada año tengáis una sección oficial de cortometrajes, una sección Setrancada, y por este año, por primera vez, una sección en Filming, como es la sección Globus. Aquí tenemos a los grandiosos Jaume, Agustí, Sergi, Silvia y Manel. Presentaros vosotros mismos, porque yo creo que la gente ya os conoce, ¿no? O sea, lleváis. Hombre, yo creo aquí. Que es claro que yo soy Silvia. Hombre, eso queda claro. Bueno, yo también. Es discutible, pero sí. Es posible. Nada, presentaros un poquito, decir, no sé, yo os preguntaría, pues, ¿cómo ha sido este año la realización de la sección oficial? ¿Cómo habláis en las reuniones para poneros de acuerdo? ¿No? Yo quiero este corto. Ah, pues no, este me parece que es una basura. Pues este que dices tú es peor. ¿Cómo es? Sí, bueno, acabem parlant a crits, ¿eh? Però al final arriba un moment que diem, mira, és com intercanviar cromos, no? Si posem aquest, doncs mira, jo vull aquest. I, bueno, no sé el Jaume que...
No. Home, tant com a crits, no ho sé. Sí, que és divertit, sí. Eh? La veritat és que a mi em diverteix parlar amb tots quatre, és a dir, amb ells quatre. Tenim punts diversos, que això és, està bé, vull dir, però tenim un consens. Almenys en, jo crec que en un 80-90% de curs tenim un consens. El problema està en el 10%, però és lògic. És a dir, pot ser que hi hagi un curs que la gent ja, bé, ja ho veurà en les diferents seccions, en les tres seccions que has dit, ja aniran, suposo, descobrint una miqueta quin curs o quins curs pot ser que hagi creat una mica de polèmica entre nosaltres cinc. No els esmentarem perquè no volem condicionar l'audiència, evidentment, que els veurà i votarà pel premi públic. Però jo crec que jo, és divertit, és divertit. És una manera de saber els gustos de cadascun d'ells. Està bé. Jo crec que és, fins i tot és un dels moments, no vull quedar cursi, però més màgics, el fet de triar l'equip, els curs. De fet, és com un mercat. Jo accepto que aquest el votis, però jo crec que hauria de votar aquest. Darrerament, els tres darrers anys o els dos darrers anys, fem amb una pissarra d'aquestes de Valeda, anem apuntant, no? I llavors anem marcant els vots que ha tingut cadascun. Recuperem, sabeu que hem fet un... Fa dos anys, crec, que ho feu, recordeu? Que presentem curs abans, no? Enguany, com que estem en any de la fi del món, doncs clar, és una mica diferent, no? Però en tot cas, intentem adaptar-nos. I després l'altra cosa que també m'agrada moltíssim i ho vam parlar amb l'Agustí, és aquest moment d'ara, no? El fet d'aquest estrès d'entrar en el moment de que tanquem coses, no? Jo aquest any he entrat també organitzant lo dels globus, que m'ha encantat, i doncs aquesta vivència, no? De dir, a veure si ho tindrem tot preparat, no? Aquest estrès, no? Aquesta sensació de que ara comença lo maco, no? El poder mostrar a la gent, no? I suposo que us encantarà perquè la selecció, tinc aquí tots els curs i és guapíssima. Jo penso que pot ser molt, molt, molt xula, molt variada, no? I eclèctica, com deia Jaume, ¿no? Sí, sí. Bueno, es nuestra intención es esa. Nuestra intención es que sea ecléctica, eso es lo número uno, y también que más o menos que esté representado todo lo que pensamos que debe ser el género o hacia dónde tiene que ir el género también, ¿no? Esas nuevas miradas que siempre nos gusta decir en todas las secciones, en realidad nos gusta decir lo de las nuevas miradas, pero yo creo que en cortometraje te da mucha más libertad para expandir esa idea, ¿no? Y llegar, digamos, a, bueno, donde pocos pueden llegar porque necesitan más medios, por ejemplo, para un largometraje. En cortometraje se hace pues esa pequeña presentación de dónde puede ir el género o hacia dónde puede ir el género, y eso es lo que más nos gusta. Bueno, ha sido divertido. Por favor. ¿Está pasando? Es un tren. Directo, los trenes. Es lo que tiene el directo, sí. Bueno, ha sido divertido y ha sido intenso. Nos gusta complicarnos la vida, que hacemos ahora hasta tres secciones, aparte de la oficial, la Globus y la Trancada. Pues ha sido mucho trabajo, pero entretenido. Más de 400 cortos, lo cual supone que, claro, tienes que tragarte algunos que no son de mucha calidad, pero compensa sin duda los que sí que la tienen, que son la mayoría. Y entonces, pues, la gracia también es, yo creo, la discrepancia, que a veces se hacen extrañas alianzas. Digo, mira, esta vez coincido con este compañero, ahora no, ahora discrepo radicalmente, pero la gracia también es un poco la variedad, y que al final en sesión, en los contactos virtuales y después de las reuniones presenciales que tenemos, pues llegamos, después de arduas discusiones, a los consensos para escoger los cortos, ¿no? Divertido. Y esperemos que la gente disfrute. Bueno, de hecho, este año ha sido el año que más rápido decidimos los cortometrajes. O sea, tardamos muy poco, lo teníamos clarísimo este año. Y eso es porque yo creo que, aparte de que ha confluido ideas, es que también la calidad de estos cortometrajes que van a ser elegidos estaba bastante clara. O sea, sí, jo anava a dir que si algú ens vol psicoanalitzar i pensar que de tots els que hem seleccionat es pot fer un retrat de l'equip de curtmetratges, doncs tindrà raó, perquè... Bueno, si queréis que el año que viene me pongo y lo hago. No, de fet... Mira, seria mala idea, eh? Anàlisi psicològic.
No, però a més hem d'explicar una miqueta també a la gent de que a part d'aquestes tres seccions, paral·lelament també ajudem de manera indirecta o directa, hi ha dels cinc membres que aquí amb el Terror Kids, perquè el Manel també, com a l'Agustí, s'involucren a ajudar el que és el programador, com és el Sergi Batge. Jo aquest any he volgut també involucrar-me per escollir i votar els seleccions del TAC i, a més, per més inri, com ens agrada, com ha dit el Manel, buscar-nos més feina, és a dir, allò de dir, vinga, no tenim prou amb les seccions que doncs, fent aliances amb altres llocs d'arreu de Catalunya que demanen col·laboració amb Molins, com pot ser Parejà o pot ser Ullestrell. Vull dir que ens agrada perquè creiem que els curts, és com diu la Sílvia, és la manera d'impulsar futurs cineastes. I, de fet, a Molins han descobert, gràcies als curts, cineastes ja no de futur, sinó de present. És a dir que, i això és evident. També jo estava dient també, Jaume, que una mica des que hem anat fent les dues seccions, no? La mirada que poses en els curts no és només limitada, sense que sigui peyoratiu, a que sigui SEO, no? A que pugui anar a la oficial, diguem-ne, sinó que també tenim aquestes altres seccions, no? La que hem creat, Globus enguany, però també Ser Trencada, i d'altres que crearem, segur, no? Doncs, que les programacions mataran, eh? Exclusiva. Les programacions mataran. El curt té més opcions. No s'acaba només entra o no entra a la secció oficial, sinó que té més possibles alternatives i possibles vides, no? Jo també, això que deies de les col·laboracions, faig una falca. Jo també estic anant a les Molins Horror Games i enguany no les hem pogut fer. Són jocs de taula de terror i misteri que portaven 3 anys fent i doncs, aquest any malauradament no podem fer. Estem acabant de tancar una xerrada, que això sí que volem portar-ho a terme, però encara no està del tot tancat. Està costant una mica, les editorials fan el que poden de jocs de taula, però bueno. Vull dir que és veritat, com deia el Jaume i com tot l'equip, que estem als curts perquè el que ens vincula al cinema, que ens encanta, tenim falera, no? Però també fem altres tasques, no? Evidentment, no? I sí, no parem. No, però jo aquí el que vull dir, perquè això suposo que ho diria millor o ho explicaria millor la Sílvia en aquest sentit, però el que està molt clar és que la qualitat dels curts cada any ha anat augmentant i sobretot el protagonisme femení, que això ella ho pot dir perfectament. És a dir, un dels objectius que perseguia tota la comissió, però sobretot la Sílvia, perquè en aquest sentit ens inventava una mica tots a nosaltres quatre, era el trobar lloc o que hi hagués una presència igualitària, per dir-ho d'alguna manera, encara que aquest terme no m'agrada, tant de directores com a directors, perquè sembla això d'igualitari, sembla com políticament correcte i no és la idea que tenim la comissió. És a dir, si té qualitat ens dona igual que sigui dirigit per una dona com per un home. I aquest any hem aconseguit que hi hagi una preponderància de directores en la secció oficial, però sobretot a mi el que més m'agrada, bueno, jo sempre m'he inclinat per les interpretacions femenines, no és per una qüestió de, suposo, de tendència, s'ha de dir que aquest any tots els curs que hem vist, tant de la secció Globus com de Ser Trencada, com a secció oficial, no tan sols hi ha les directores han tingut un gran protagonisme, sinó que les actrius han tingut un pes important en la història de cadascun dels curs que han escollit. És a dir, que elles han estat clarament en aquest any les protagonistes de les tres seccions que hi ha. Clar, perquè es veu que... La idea és que, más que la paridad, no buscamos la paridad, buscamos la igualdad de oportunidades. Eso sí, y eso esperemos que siempre. Y la calidad es obvia. O sea, eso es inequánime. Clar, la qualitat es demostra amb la varietat de temes. El terror, al final, moltes vegades és una excusa i llavors dona peu a que totes aquestes actrius deixin de ser el tòpic de la dona víctima desquartitzada i tal, no? Sinó que són personatges actius dintre de la història i
bueno, realment és una experiència brutal. Seleccionar els curs i acabar de decidir què és el que creus que és millor i això, i posar-nos d'acord. Sí, sí. Y que hay mucha, que hay muchísima variedad también de procedencia de países. Tenemos muchos de Rusia últimamente, por ejemplo, bueno, de todo el mundo, y después también del género, incluso algún documental, si está dentro de la órbita terrorífica, por así decirlo. Y después cortometrajes también en stop motion, también tenemos animación, bueno, la variedad creo que es lo que predomina. Pues lo habéis dicho todo. Habéis dicho todo, se nos acaba el tiempo, la verdad sea dicha, no tenemos más tiempo, esto show must go on. Así que muchas gracias de verdad por estar aquí todos reunidos en familia en estas 12 horas extrañas que nos hemos inventado así de la nada. Y que bueno, que el show seguirá. Comentar en el chat si os parece correcto todo esto, estoy seguro que os van a encantar. Y como han dicho por ahí en Sultana Exclusiva, estoy seguro que el año que viene tendremos más y, bueno, mejores, no lo sé, porque es muy difícil, porque esta sección oficial, Se Trancada y Globus, ha sido la verdad que espectacular. Yo os doy una felicitación y las gracias por estar aquí con el público que nos sigue en esta locura. Así que nada, yo os encomiendo a que el año que viene hagáis un trabajo igual o mejor, pero va a ser difícil. Así que muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Víctor. A todos. Que el show sigue y nada, no os perdáis que aún quedan muchas horas. Quedan muchas horas. Adeu. Sí, que no se duerma nada. Adeu. Adeu. Fin. I'm fading away. I'm fading away. Ya falta poquito para ver la primera película. Dejamos a los programadores de cortometrajes y a las charlas que hemos tenido anteriormente. Para simplemente es algún momento para deciros que vais a ver un vídeo ahora a continuación, que se trata de un sorteo donde podréis ganar dos packs, que ahora veréis de qué se tratan, y también veréis las instrucciones. Yo os animo a que sigáis comentando, a que nos pongáis comentarios de cómo va la gala, de si lo estamos haciendo bien, si no, que seguramente sí, obviamente. Y nada, tendréis el vídeo, que luego veremos todos juntos, y que nada, luego tendréis un pequeño tiempo de descanso para hacer lo que consideréis oportuno, y que luego nos veremos aquí en YouTube con más contenido. Así que nada, no os despeguéis del sofá, que volvemos en cuanto acabe la película. Aquí estaremos a esta hora. Resin.
Ciérralos. Aumento de la presión arterial, ansiedad, sudoración. Únete a nosotras. Únete a nosotras. Hiperventilación. Angustia. Billy, ¿quieres asustarme? Dilatación de pupilas. Taquicardia. ¡Socorro! Escalofríos. Pánico. ¡Desátame! No le temas al miedo. Conviértelo en tu aliado y desarrolla tu sistema de supervivencia en planethorror.es, la única plataforma dedicada al terror en todas sus formas. Cine de culto, clásicos de género, las películas más premiadas, entrevistas exclusivas y nuevos estrenos todos los meses. Suscríbete ya por solo 19,99 euros al año. Planet Horror, el horror vive en ti. One of these days the Earth will get even with man for messing her up with his garbage. Just let man continue to pollute the Earth the way he is and nature will rebel. It's going to be one hell of a rebellion. Survival, not nature's. There's a fierceness in the wind that never felt before. Something is being unleashed. There is no way home. Estoy aquí porque me ha tocado el absoluto honor y placer de presentar el homenaje que el festival hace en esta edición 39 a una de esas figuras que son absolutamente claves e imprescindibles dentro de la historia de nuestro cine. Hablo de Pere Portabella, director de películas tan relevantes como Nocturno 29, como Umbrella, como El Supac, como Informe General, como El Silencio antes de Bach, entre muchas otras. También productor de películas no menos célebres y además de cineastas no menos importantes como Los Golfos de Carlos Saura, como El Cochecito de Marco Ferreri, como Viridiana de Luis Buñuel. Una visión siempre comprometida, comprometida no solo con la sociedad, sino también con la cultura, con el cine, con el arte y también con la política. Una figura, por tanto, que pensamos ha sido y siempre será inspiración de nuevas generaciones, tanto cinéfilas como artísticas. Por tanto, una figura... Pensemos también, y creemos que está más que demostradísimo, que es tremendamente necesaria e importante para analizar todos esos saltos adelante, todas esas rupturas que se han generado en la modernidad, no solo del cine, por tanto, sino del propio país. Portabella tiene además una relación especial con la villa, con Molins de Rey, por varios motivos, pero voy a destacar dos que nos tocan muy de cerca. Uno de ellos es porque en el año 69 se hizo el primer pase en territorio nacional de su primera película dentro de la muestra de la semana de cine de Molins de Rey. Una efeméride de por sí ya bastante relevante. Pero es que además en el año 74, dentro del Terror Molins, nuestro festival, dentro de sus míticas 12 horas, la sesión sorpresa fue Vampir Cua de Cook, su película de los años 70, que además por entonces, y tardaría mucho en cambiar ese estatus, estaba prohibida por el régimen. Solo se podía ver de manera clandestina. Es una película fascinante, irrepetible, vamos, para nosotros sí, están más que consideradas en la historia del cine, es una absoluta obra maestra. Obra maestra por muchos motivos, y algunos de ellos son porque trasciende, entre otras cosas, el mito del Conde Drácula. Pero es que además, y más importante todavía, es que explora las posibilidades del lenguaje cinematográfico de una manera realmente rompedora. Rompedora a un nivel que, fijaros, ¿no?, cómo debió ser en esa época ver esa propuesta como para que la dictadura de esa España gris
fuera incapaz de aceptarla y la tuviera que prohibir, ¿no? Porque ponía en jaque esa mirada tan ordenada y tan de esa moral férrea, ¿no? De ese nacional catolicismo que imperaba. Por tanto, es una película muy importante dentro de la historia por muchos motivos y es por eso la elegida por el festival para, de alguna manera, representar o ser el buque insignia de este homenaje que le hacemos. También porque es la película de Pera más cercana al género del terror. Es una película que podéis ver en Filmin, dentro del apartado de nuestro festival, y que además forma parte de la colección que sobre Pera Portavilla tiene en la plataforma. Así que os animamos encarecidamente a que veáis toda su filmografía, porque vais a descubrir unas obras tremendamente importantes y que además tienen mucho que todavía decir en el contexto actual y para hacer una visión de dónde venimos y a dónde vamos. Es por eso, y con esto acabo, motivo de celebración, de alegría, el poder aprovechar la efeméride de esos 50 años de Vampir Cua de Cook y en general la excusa de esa película para poder celebrar la vida y obra de Pera Portavilla, de nuestro queridísimo Pera Portavilla y nuestro admiradísimo Pera Portavilla. Y además porque tenemos un motivo que también queremos expresar, y es que pensamos que como festival es importantísimo celebrar este tipo de obras porque hay que acercárselas a las nuevas generaciones. Pensamos que es un tipo de cine, que es un cineasta francotirador, que representa a toda una escuela de hacer cine preocupada por empoderar a la audiencia, preocupada por generar momentos de crisis, por hacer crisis en los relatos, por hacer crisis en las normas, en las reglas, y por tanto pensamos que es un tipo de cine y es un tipo de autoría que enfrenta las lógicas conservadoras, cuando no puramente mercantilistas, de la gran parte del cine que hoy en día se hace y que se estrena sobre todo en las salas de cine. Así que por tanto celebramos Pera Portavilla, celebramos ese tipo de cine, celebramos la libertad creativa, celebramos la libertad absoluta a la hora de afrontar todas las normas y todas las condiciones, y por eso os dejamos con este vídeo en el que él mismo expresa su agradecimiento a este homenaje. Así pues, buenas noches, que sigáis disfrutando de la maratón, y nada, Pera, muchas gracias. No hi ha res millor que un reconeixement sostingut durant 50 anys. I a més, li afegeixes que et consideri com una persona ben volguda i admirable, és més que un premi, és una declaració polièdrica que m'exigeix i estimula en tots els sentits. El futur ens continua trepitjant els talons i el nostre passat està instal·lat en el present. Avui ja no es pot parlar només de globalitats, sinó també de magnituds que ens superen. Un silenci ensordidor ocupat per la pandèmia i rodejats de tacticismes estèrils, ens queda molt a tots plegats per compartir i intervenir assumint les nostres responsabilitats. Així que amb tot l'afecte i determinació per a tots vosaltres, una forta abraçada polièdrica. I per si això fos poc, resulta que n'és el premi. I ara que ja ho tinc tot amb el premi, l'únic que demano és ja recuperar les distàncies per poder sortir. Bueno, acabamos de volver de la primera película, que espero os haya gustado, Come True. Y ahora quería que vierais las caras de la gente que normalmente está en el backstage. El backstage o está arriba proyectando, o está arriba iluminando a los invitados, o está debajo del escenario intentando que todo lo que este año no ha sido posible haya sido posible en las anteriores ediciones, y como seguro que posiblemente lo sea en la edición del año que viene. Nos acompaña Sergi, nos acompaña Jarque y nos acompaña también Bernat, que es la gente de logística que hace posible parte de la gente que hemos podido tener hoy aquí para que nos hable un poquito de cómo funciona todo este monstruo de organizar un festival. Entonces, pues nada, primero todo, gracias por estar a estas horitas, que aún son buenas horas, la verdad se dicha. Y nada, decirme un poquito, ¿cómo se organiza un festival?
para que todo salga perfecto en las horas clavadas, no sé, irme diciendo, porque la verdad que... Empiezo yo. Pues nada, básicamente es una cuestión de timing, es una cuestión de controlar minutajes de películas, de anuncios, de presentaciones y hacer que todo empiece cuando tiene que empezar. Siempre hay desvíos de tiempo, siempre salen cosas que pueden salir mejor, pero básicamente es una cuestión de no saltarse horarios por nada. Lo que sea, empieza siempre cuando tiene que empezar, para que acabe cuando tiene que acabar, no hay más. Es un trabajo normalmente que a partir de que los programadores nos pasan a las películas, tanto a mí como a Jordi, que es la persona que falta y no se ha podido conectar, empezamos a planificar toda la semana, teniendo en cuenta pues todo. Desde la hora que empiezas hasta la hora que acabas, hasta la hora que cierras persiana, por decirlo así, exactamente qué tiene que pasar en cada momento y cuándo tiene que pasar, sin más. Y a partir de aquí llevarlo a que se realice, vaya, que no quede solo en papel, sin más. Bien, bien. No, de hecho, la verdad que los timings en el festival los clavamos mucho. Y además, obviamente, tenemos que clavar los timings tanto con los mappings que hemos tenido los últimos años, como, por ejemplo, si una persona que viene a presentar su película, su cortometraje, tiene que salir a sala. Y esas dos son Bernat, quien ilumina, y quien tira los mappings es Hark. Entonces, pues, dime tú, por ejemplo, Bernat, ¿Qué señales os dais por micro? ¿Qué señales? Bueno, ¿qué hacéis para que eso salga perfectamente? Porque supongo que llevará un trabajo previo. Nosotros, los de logística que decimos, nos comunicamos mediante walkies, porque estamos dentro de un teatro y evidentemente no nos podemos chillar. ¡Oye, que sube el actor! O pon las luces, que sube otro. No. Llevamos un control muy exhaustivo con walkies, sobre todo para el control de días como hoy, de las 12 horas o de presentaciones. Tiene que tener un poco de control, lo lleva todo el Jordi y el Sergi, los que controlan más. El Hark y yo somos las dos personas que se ven arriba del teatro, que él está en una esquina y yo en la otra esquina, y controlamos un poco el tema de inicios, cuando nos dicen, pon los micros, las luces, ¿no? Un poco más el tema que no es proyectar, sino también en la parte técnica que no se ve en festival, como preparar las luces, un poco tirar cables, que a veces sin la luz no funcionaría nada, y un poco es lo que hacemos nosotros. Bien, bien. Y Jarque, pues explícame un poco tú, ¿qué te llevó a la locura de querer empezar a hacer mappings? Y luego ya te preguntaré por el último mapping, pero de momento... Bueno, me llevaron estos señores que desde el principio me metieron ahí en logística, y bueno, fue una cuestión de... En realidad hicimos uno el último año de que también había pues otra historia abajo en el escenario, que había pues un montaje por la parte del Jaume que se le ocurraba mucho y lo complementamos con un mapping, y al año siguiente él lo dejó y fue como tenemos que suplir esto, tú te ves capaz y bueno, pues para adelante, y hicimos unas M's gigantes y ahí están, ¿no? Primero, el primer año fueron unas cajas. Sí, fueron unos cubos hechos con cajas, sí. También tipo pirámide, y fue un éxito, así que el año siguiente ya hicimos una estructura, un poco más con el nuevo logo y demás, y bueno, la verdad que dan un juego y ahí estamos, ¿no? El cuarto año que haré mapping este, y bueno, o sea, no sé si lo voy a hacer o no, igual al final sale algo, yo qué sé, no sé cómo puede ir la noche, aún es pronto... Pero bueno, con el pinganillo, dentro mapping, fuera mapping, así es el día a día. De hecho, el tema de los mapping es curioso porque evoluciona durante la noche, las dos, sobre todo la de las 12 horas. Los de la semana ya están más trabajados previamente, el Harkea se encarga durante tiempo antes de ir preparando, pero el de las 12 horas es muy curioso porque van apareciendo un poco sobre la marcha. O sea, Harkea se pone en el local a trabajar con el ordenador durante toda la noche para programarlos un poco dependiendo de lo que ve y del estado de ánimo en que está todo el mundo, ¿no? Y sobre todo el último, que es el más divertido porque todo el mundo ya está durmiendo, este es muy curioso cómo lo elabora durante la noche. Yo no, he visto alguna elaboración de nuestro amigo Jarque. No voy a hacer.
comentario al respecto de... Oye, contarme alguna anécdota, porque seguramente la gente que nos estará viendo, no sé, querrá saber una anécdota, no sé, yo qué sé, algo que ha pasado en backstage que la gente no se entera, porque no se puede enterar, porque de ahí viene el trabajo que hacéis. No sé, contarme alguna anécdota que haya pasado, no sé, alguna. Uf, hay unas cuantas, con performance sobre todo. Las performance a veces son una locura, porque una cosa es lo que se ve en la sala y la otra muchas veces es lo que pasa antes, ¿no? Desde los actores maquillándose a salidas por donde no tienen que salir, a ir de olla de un actor concreto. Recuerdo un año que habíamos montado una chatarrería en el escenario y que había un redneck salvaje con un cuchillo que tenía que salir por la puerta y se le fue la olla y empezó a romper la caseta para salir, hizo un agujero para salir y parecía que se fuese a caer todo. Bueno, es un poco un continuo. Bueno, son cosas que pasan detrás, que no sabe, como dices tú, no se ven normalmente, pero que al final son divertidas, forman parte del festival, forman parte de toda la movida. También... Por no hablar de temas técnicos y problemas técnicos que aparecen, que hay que resolver al momento, que desde una peli que se puede parar o que puede empezar a tener problemas a cualquier locura, ¿no? Que, no sé, el año que se paró la proyección porque empezó a fallar el DCP, el primer año de DCP, por ejemplo. Bueno, son bastantes constantes. También nos lo pasamos bien, tenemos que decirlo. Hay cosas malas, por ejemplo, el día a las 12 horas, a las 3 de la tarde, ya estábamos ahí trabajando y salimos cuando ya han acabado muy tarde, nos pasamos muchas horas en la peli, pero la verdad que con los 4 o 5 que somos nos montamos nuestros momentos y nos lo pasamos bien, ¿eh? También se tiene que decir. Yo, eso seguro. Oye, pues no nos queda mucho tiempo más, así que yo os doy gracias por venir a este online de YouTube. Para que todo el mundo le ponga cara a esa gente que normalmente pues no le puede poner cara porque está trabajando en ese momento y haciendo un trabajo espectacular a la par que poco visible, lamentablemente, pero que sin su ayuda posiblemente nada de lo que veis en la peli y nada de lo que veréis en la peli sería posible. Así que nada, Sergi, Bernat, Jarque, un placer teneros hoy aquí, la verdad que ha sido chulo que la gente os pueda poner cara. Y la última pregunta, a ver si sois breves, por favor. ¿Qué nos espera para el año que viene? Que la gente estará deseando. 40. No sabe nunca. 40 ediciones. 40. Espectacular. Salvaje. Salvaje. Con unas ganas brutales. A ver qué montamos. Seguro que la lía ahí, gorda. Las ganas. Que tenemos. Queremos hacer algo contigo, Víctor, pero ya te lo contaremos. Bueno, mejor. Eso es sorpresa. Mejor me lo contáis otro día. Ya verás. Eso es sorpresa. Seguro. Pues nada, señores, un placer y continuamos con el Maratón Online, que seguro que os depara grandes, grandes cositas. Vale, a seguir disfrutando. Hasta luego. ¡Hola, los espectadores! Hola, os presento nuestra nueva película de la maratón, El Exorcista. Ah, no, esa es la sorpresa. No. ¿Os gustan las pelis de miedo, verdad? Pues ahora os toca una de estas que no os va a gustar nada. Se llama Dark Stories. Sí. Es una antología de cuentos de miedo a la francesa, pero que os va a encantar, con fantasmas, demonios, hechiceros, hasta alienígenas, imagina tú. Se hizo para la tele, pero la verdad es que funciona la mar de bien en sala. Bueno, que al final total la vais a ver en una tele. Espero que os guste. Adiós. Atención.
Recomendaciones para desplazarse entre refugios y puntos de asistencia. Eviten circular por zonas abiertas. Viajen en grupos de más de 3 personas. No griten, no llamen la atención y no circulen de noche. Y al final las cosas pasan en directo. Entonces, pues nada, sentimos mucho, no hay subtítulos, ni se los esperan hoy, así que esperemos que en 2 o 3 días estarán los subtítulos en Filmin, podréis volver a ver la película, que yo os animo a que la veáis. Y nada, que estoy aquí en el baño y que os animo a que descubráis la peli sorpresa, porque creo que en el chat vais un poco perdidos. He visto ahí, pues eso, he visto gente que ha pedido pelis extrañas y vais mal, vais muy mal. Segunda película. Pero antes de la sorpresa, vamos a tener una charla con las personas que son las responsables de llevar a cabo todo lo que es un festival. Podríamos llamarlo un festival paralelo, porque tiene actividades de, creo, corregidme vosotras dos, si me equivoco, pero creo que hasta de los 2 años a los 16. Es una locura, actividades para todo el mundo. Entonces, nada, primero presentar Carla y Gloria, que ya la habéis visto aquí, que es su directora. Bienvenidas por estar a estas horas aquí con todos nosotros. Hola. 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 Y nada, quería preguntaros, ¿cómo habéis adaptado? Porque de hecho acabamos de conocer a las nuevas criaturas, que creo que están por ahí también, veo por ahí unos ojos. Así que nada, yo qué sé. Ya que os habéis presentado, presentar también a los nuevos fichajes de este festival. Pues sí, como teníamos una edición que no hemos podido hacer nada con los niños presencialmente por las circunstancias, decidimos pues aprovechar y crear la familia Terror Kids. Y ahora, si os parece, pues os presentamos los Monsters Kids y empezamos con el primero. Es el Natur, que bueno, un poco con el leitmotiv, ¿no?, de este año. Nos encanta. otro.
es el único. Que porque es único, es diferente a todos. Nos encanta. Para mí es el que más me gusta. Aún hay más, ¿eh? Este es el diferente. A todos. Terrorífico. Este es el Bane, que es el mejor nombre de todos. El Bane, exacto, es el más reflexivo, es el más pensativo. Se le nota, se le nota. Y por último, el exploratorio Human. El Human. Y es el, pues, el más humano, el que más se equivoca, el que tiene unas características más humanas. De hecho, la gente no lo sabe, pero hemos jugado con lo que serían el lema del festival, que yo creo que podríamos decir que ya es nuestro leitmotiv como organización, que es el make us different, make us unique, y por eso tenemos al Bane, tenemos al different, tenemos al unique, y luego jugando con esta edición, que es la edición más del ecoterror, hemos querido jugar con esta naturaleza y esta humanidad, ¿no?, que están allí en constante equilibrio. Y estos serán, pues, los monstruos que a partir de ahora nos van a acompañar en todas las aventuras Terror Kids. ¿Y qué proponemos? Proponemos este año tan distinto, proponemos que los niños y las niñas Terror Kids pues puedan aprovechar y puedan crear su Monsters Kit, el propio, que le pongan nombre y que pues también les puedan acompañar en todas las aventuras. Muy bien. Lo traigan el próximo año, que esperemos que pueda ser presencial, y así podemos crear una super familia Monsters Kit. Claro que sí, hombre, claro que sí. Una preguntilla. Todas las actividades que estaban previstas para este año, las habéis adaptado a un formato online. Entonces, quería saber si para el año que viene tendremos un formato híbrido, intentaremos tenerlo todo presencial, obviamente todo lo que se pueda presencial, pero ¿cómo? Es decir, ¿qué novedades va a encarar el Terror Molins y en este caso el Terror Kids para el 2021? Bueno, sí que será un poco híbrido, porque de hecho esta familia Terror Kids va a ser protagonista de historias que vamos a aprovechar para ir lanzando pues para el verano, para empezar a calentar motores en septiembre, para preparar esta 40 edición. Y de hecho aquí es donde está la mano de Carla, que es la que crea las animaciones. A partir de aquí vamos a tener como unas historias, unos pequeños sketches, para llamarle de una manera, como el que hemos visto, como este show, el show de presentación con esta alfombra roja en la que se dan a conocer los monstruos. Pues vamos a tener pequeñas historias que van a venir a contribuir a tener un Terror Kids también mucho más en las redes, que pueda ser visto por los niños desde casa, ¿no? Es decir, que sí que estas circunstancias nos ha ayudado para poder empezar a crear estos materiales que hasta el momento pues no habíamos creado, ¿no? Y aquí es donde está la mano y el arte de Carla. Sí, bueno, ya estamos pensando. Sí, mientras montábamos el primer vídeo ya estábamos pensando en el año que viene. Así que de hecho tenemos uno muy especial que no vamos a explicar, pero va a ser una cosa muy especial que todos los niños y las niñas Terror Kids van a poder pues pedirnos vídeos con los Monsters Kids. Ole. Y una pregunta, Carla. Los papis de los kids se animan también, ¿eh? También. Y hay para todo el mundo. Una normalidad y todo. Dime, Víctor. Una pregunta, porque aparte de, obviamente, el vídeo que acabáis de ver de Terror Kids es una creación original de Carla. Tú también eres la persona que ha creado uno de los primeros vídeos que hemos visto, que es el In Memoriam, famoso. Es decir, ¿qué imaginaste cuando el primer día que te dije que tenías que hacer un vídeo del In Memoriam? Creo que hace 3 años o 2 años que lo llevas haciendo. El año pasado, creo que el primero, o ya no lo sé. Creo que fue el primero. Sí, el primero el año pasado que pinté. Pues bien, o sea, dije, pues vaya rollo, ¿no? Porque al final. Pero claro, es difícil al final hacerlo también, porque pues un vídeo que al final
es triste, pero lo estás pasando en un festival, es, pero bueno, al final intentas que sea lo más ameno y chulo y ya está, no sé. No, no, bien, es un vídeo que la verdad tiene una responsabilidad, porque de hecho es lo primero que se presenta en el festival. Es el primer vídeo que proyectamos, aparte obviamente del spot. Es el vídeo más esperado, es de los más esperados de la inauguración. Y ahora para acabar, decirnos, estamos a 14, bueno, de hecho estamos a 15 ya, ¿qué queda de Terror Kids ahora que para que puedan hacer los niños? Que, porque vi que, por ejemplo, en el confinamiento hicisteis un vídeo de cómo hacer un traumatrop, no sé cómo se dice en castellano, ¿verdad? Un traumatrop, sí. No sé cómo, no sé si hay alguna actividad prevista más de Terror Kids o ya encararemos al año que viene. Aparte de lo que serían los cortometrajes que se van a poder ver online en el canal del festival, también va a quedar un tutorial hecho paso a paso, súper, vamos, no se escapa ningún detalle, para que cualquier persona con habilidad o sin habilidad, Víctor, tú puedes también, gracias. Pueda hacer en 10 minutos su Monster Kid. Oh, de hecho, es un tutorial muy, muy bonito que nos lo pasamos muy bien hacer. Bueno, se tiene que decir, ahora que estamos en una hora de confianzas, que nos reímos muchísimo haciendo el stop motion que habéis visto, pero también haciendo el tutorial, que hemos aprendido mucho también de manualidades. Y que esto va a quedar ya en la web para siempre, para que los niños puedan hacer su monstruo cuando quieran, ¿no? Con el compromiso de que nos lo tienen que traer el año que viene. Y te queríamos preguntar una cosa, Víctor, ahora que te tenemos aquí. Tienes que mojarte, tienes que decirnos cuál es tu Monster Kid favorito. A mí el de un ojo. El unique, vale. También vamos a hacer una pequeña encuesta. De hecho, los resultados los sabremos cuando termine el festival, porque queremos ver cuál es el Monster Kid preferido del todo público, mayores y niños, de todo el público. Pues nada. Que votad. Saldrá la encuesta y todo el mundo votará. Pues nada, oye, muchas gracias por el tiempo dedicado a estas horas. Y que nada, que ahora, por cierto, vais a ver lo que fue la grabación y la edición que se llevó a cabo del tercer, del tercer taller infantil de cine para niños, que este año lamentablemente no se ha podido hacer. Entonces lo que vais a ver a continuación es los cortometrajes que grabaron los niños el año pasado. El año pasado, la edición surrealista, de hecho, los niños del taller, bueno, por si la gente no lo sabe, cada año en la sesión Terror Kid suben al escenario, presentan como unos cineastas más su trabajo. Este año no puede ser, pero el año que viene nos van a presentar, porque es muy importante también saber el proceso de creación, nos van a presentar estos trabajos que vais a ver ahora, que os recordamos estaban en la órbita de nuestro festival más surrealista, ¿no?, que fue el año pasado. Pues oye, muchas gracias, Carla, muchas gracias, Gloria, por venir, y nada, que el show continúa, que os despide uno de los monstruos aquí, más nosotros tres que la acompañan, y que nada, que por cierto, después de los cortos del tercer taller de Kids, de Terror Kids para niños, veréis por fin cuál es la película sorpresa que os hemos preparado, así que nada, espero que os guste, espero os haya gustado esta charla, y nada, nos vemos posiblemente, si estamos aún despiertos, después de la película. Un saludo, Carla, un saludo, Gloria, y nos vemos pronto. Hasta ahora. Pues, chao.
Cierra los ojos. Ciérralos. Aumento de la presión arterial. Ansiedad. Sudoración. Únete a nosotras. Hiperventilación. Angustia. Billy, ¿quieres asustarme? Dilatación de pupilas. Taquicardia. ¡Sácala! Escalofríos. Pánico. ¡Desátame! No le temas al miedo. Conviértelo en tu aliado y desarrolla tu sistema de supervivencia en planethorror.es, la única plataforma dedicada al terror en todas sus formas. Cine de culto, clásicos de género, las películas más premiadas, entrevistas exclusivas y nuevos estrenos todos los meses. Suscríbete ya por solo 19,99 euros al año. Planet Horror, el horror vive en ti. Esa peña, amigos y amigas de Molín, que estáis aquí como esos verdaderos héroes del terror, aguantando y disfrutando de esta maratón de 12 horas. Los organizadores del festival han pensado en mí para introduciros a... Es la verdadera película rompepiernas del festival. Es más, esto es como el Tourmalet o el Alpe d'Huez. O sea, si sois capaces de aguantar las casi dos horas, lo sabéis todos, y ahora como existe internet lo tenéis todo clarísimo. Es una película de que deja a las películas del Asylum en un mero juego de niños, y vuestra capacidad de aguantar y disfrutar una propuesta trash, que si acabáis de verla y seguís con la maratón, yo lo que propongo al festival es que os den un diploma especial de terror trash cafetero para los muy cafeteros, ¿no? O sea, no, es el Tourmalet, el Alpe d'Huez. O sea, esto es duro, esto os va a romper las piernas, pero yo sé que vosotros vais a poder con esto, vais a poder seguir. Mira, yo llevo ya dos pelis y mira cómo tengo las gafas ya, pero vais a poder, vais a aguantar, porque las 12 horas en Molins en casa, eso es un hito. Es un hito que poca gente va a poder explicar a sus nietos. Convirtamos esta edición especial de las 12 horas en una cosa diferente, un hito. Nunca se vivió así. Como la Champions League que ganó Molins, el equipo de fútbol de Molins. Venga, vamos, que aún quedan unas cuantas pelis. Y si superáis, luego todo es cuesta abajo. Os he avisado. Os quiero. Y os quiero ver el año que viene en Molins, en la edición presencial, que si Dios quiere, en 2021 volveremos. Soy Xavi Sánchez Pons y ¡viva el cine de terror! ¡Basta! Atención. Recomendaciones para desplazarse entre refugios y puntos de asistencia. Eviten circular por zonas abiertas. Viajen en grupos de más de 3 personas. No descuiden ni dejen rezagados a los menores. Sigan los senderos marcados con cinta roja. No griten, no llamen la atención y no circulen de noche. Thank you.
1. Pues nada, volvemos de la sesión especial, volvemos de esa sesión sorpresa, que espero que no os la hayáis inventado, o sea, no la hayáis esperado, porque la hemos hecho con todo el amor molinense que consideramos oportuno y que consideramos online. Seguimos online a las 3 y algo de la madrugada, ya no sé qué es la verdad, pero bueno, ahora para amenizar un poquito esto, tenemos a dos invitados que también una noche se confunden. Los hemos tenido también a los dos de noche, que son una persona que visitó Molins en el 2011. Nos hacía mucha ilusión que esta persona aquí presente hiciera de jurado en esta edición rara. Y otra persona que nos visitó algo más cercana en el tiempo, que fue el año pasado, y que se llevó algún premio. No recuerdo qué premio se llevó, la verdad, porque ya por noche. No sé si se llevó premios o no, creo que sí. Pero lo que sí que se llevó es un recuerdo de Molins. Así que vamos a dar la bienvenida. Y gracias por haber estado aquí, por estar aquí, vaya horas. Ezio Massa, Óscar Martín. Amigos de Molins. Aguante, Molins. Buenas acá, noches. Haciendo el aguante, viejo. Pues nada, quería preguntaros un poquito, a ver cómo estáis, Ezio, porque yo la última vez que hablé contigo, aparte de esta, para ser miembro del jurado, yo lo único que sabía es que estabas allí, que estabas en la Pampa Argentina, ahí con las, no sé, esas cosas que tienen vosotros con los boludos, con las conchas y todo eso, las perlas. Y ahora me entero que estás ahí en Nueva York codeándote con Donald Trump, que si con Robert De Niro, que si con Johnny Depp, y con toda esta gentuza. Nada. Cuéntame qué es de tu vida. Nueva York cerca de mi hijo. Todo lo que estoy haciendo es tratando de reinventarme y estoy acá con mi oficio para estar cerca de mi hijo, que mi hijo está acá con su madre. Y nada. Y cuando nos pusimos en contacto ya estaba acá. Las Pampas Argentinas no las veo desde hace desde enero fácilmente, así que nada, igualmente honestamente, muy buena selección, la va a romper nuevamente porque no lo parás a Molins porque haya una cuarentena una vez en más de 50 años de historia. O sea, la verdad, podemos estar acá lamentándonos, puede ser esto un funeral si querés, pero no hay manera porque la selección está buena, lo que van a ver está bueno y está bueno estar acá, más allá de que, Óscar, vos sabrás bien, me lo que daría por estar ahí donde están ustedes y cerca de Molins o en Molín mismo, ¿no? Falta el pen y todo, pero bueno, se siente igual ese ángel del festival en lo que estamos haciendo. De hecho, sí, os echamos mucho de menos el poder estar allí presencialmente. Pero bueno, seguimos vivos, ¿no? Que es lo importante, joder. Al fin y al cabo, lo importante es que nos juntemos, ¿no? De una manera, aunque sea virtual. Sí, señor. Que podamos ver grandes películas que han hecho una selección extraordinaria este año. Muy bueno. Un poco haciendo, seleccionando por las películas ganadoras, ¿no? Del jurado. Y sobre todo, pues muchísimas ganas de volver a estar con vosotros. Gracias. Nosotros tenemos unas ganas terribles. De hecho, me acuerdo ya el año pasado que liamos una espectacular ahí en el local. No sé si te acuerdas. Claro que te acordarás, Oscar. ¿Cómo no te vas a acordar? Estamos dándolo todo encima de la mesa. Así que... Estaba que la había olvidado, pero solamente la noche anterior. O sea, fue una experiencia, bueno, es que en el headquarter, ¿no? Como lo llamo yo, el cuartel general, donde estáis todos los amigos allí, realmente fue impresionante. Yo me recuerdo subir encima de la mesa bailando música de Ennio Morricone como si fuera bacalao, trance o algo así. O sea, una experiencia increíble, tróspida. Fue, la verdad que fue, yo recuerdo fiestas en Molins, o sea, fiestas con todo, con público, con gente que pasa, con alguien que está paseando, el perro, con invitado, me da igual. Todo el mundo tiene cabida. Pero esa la recuerdo que fue gloriosa, ¿eh? Además empezó, pues vamos aquí a poner música, a acabar de beber cervezas, contento de una buena clausura, un buen final, pero eso se nos fue de las manos. No es que se nos fue de las manos que incendiáramos dos iglesias, pero que me refiero a que se nos fue de las manos. Pero bueno, eso se espera de Molins siempre, pues es como decíamos en un momento que estuvimos hablando con Óscar, la magia que tiene Molins, la magia que tiene el Penny, la magia que tiene el lugar, el ángel que tiene todo eso. Y cuando te metes dentro de lo que del cuartel general, bien dicho, rodeado de todos los afiches de película, con ese aire a videoclub de barrio, pero en el mejor sentido, rodeado de género. O sea, todo puede pasar y esos Molins, eso está buenísimo, eso no lo tiene pedacitos de Molins
lo tienen muchos festivales, pero todo lo que tiene en Molins no lo tiene ninguno. ¿Sabes, Ezio, que yo sé por ti que póster o yo qué sé, lo que sea, cartulina o lo que sea, es afiche? Te recuerdo a ti diciendo afiche, afiche, afiche. Uy, eso se me ha quedado grabado aquí en la mente, afiche. ¿Querés unos afiches? ¿Querés unos afiches? Uy, me encanta hablar de afiche. Y yo recuerdo la máquina que tenéis de la mosca. De la... Eso es una cosa... Hay unas joyas ahí en el cuartel general. Pero bueno, lo que comentábamos antes con Ezio, ¿no? Que la sensación de la primera vez que vas a Molins, ¿no? Nosotros estamos presentando la película Amigo y no sabíamos lo que nos esperaba allí, ¿no? Y solamente la sensación de ir avanzando por el pueblo y llegar a la peña iluminada con música misteriosa, con todos los aficionados maravillosos esperando para entrar al maratón. Eso no se olvida, es como un traveling que lo tengo guardado en mi cabeza a fuego. Totalmente. Claro, tú, por ejemplo, Ezio. Perdona que te corte. Yo digo que iba a decir que tú, Ezio, cuando viniste, hace 9 años, en el 2011, el festival del año pasado y el de este año, si nos hubieran dejado de hacerlo, ha cambiado mucho. O sea, ha cambiado bastante. Tenemos 2 sedes, o sea, ha cambiado mucho un line-up. Tú cuando vas al festival no era lo mismo hace 9 años que 10. Pero yo recuerdo también mucho, con mucho encanto, tu edición, porque fue la edición donde nos dijeron que, bueno, dijeron no, donde vino Christian Hallmann para ver si entrábamos a Méliès, que el año siguiente nos lo confirmaron en Cannes, que fue un fiestón eso. Pero yo no lo sé porque estuvo en Cannes, así que no lo sé. La fiesta se la pegaron los amigos de Molins. Pero eso fue, bueno, tuvo que ser espectacular. Entonces, yo quería que me dijeras algún detalle, algo, no sé, algo que recuerdes, Ezio, que seguro que recuerda muchas cosas, pero algo que sé. Uf, primero en esa edición recuerdo 3 cosas. Lo primero fue... Salud, dinero y amor, ¿no? No, pero fue genial. Sí. O sea, carne roja, cerveza y... Y el a mí me pasa lo mismo que a Oscar, o sea, es como un... Hay lugares que tienen o no magia, eso no es algo que podés fabricar o no. Y inclusive estando en una ciudad tan hermosa como, para todos los que amamos la arquitectura, como Barcelona, es salirte de Barcelona y entrar a un lugar verdaderamente mágico, pero mágico realmente, porque lo sentís en el momento que llegás, lo ves y lo apreciás en el momento que estás entrando ahí al Penny, al festival... Y después lo terminás de comprobar con la gente que trabaja en el festival, con la dinámica que tiene el festival y sobre todo con la historia que tiene el festival, que no muchos festivales tienen. Hablábamos de un pueblo que hace 50 años, allá por el 73, según nos dijiste, Víctor, en el 73 se detenía para hacer una maratón de 24 horas seguidas viendo... cortometrajes y primeros trabajos 16, hechos. 16, tampoco la liemos, Ezio. Estamos 16, locos, pero a tanto no llegamos, Ezio. Claro. 4, créeme que vos ves una gran diferencia, pero. Bueno, eran en sillas de madera, que no eran en sillas de ahora, que tienen reposadores. Viendo trabajos de la gente del lugar, o sea, viendo cortometrajes de género. Es una oda al cine de género y se convirtió en un festival muy grande, con muchos invitados y todos, pero no perdió esa cosa genuina que lo tiene desde el comienzo y que es lo que hace mágico a Molins. Y aparte el Penny, como decía Oscar, con las luces, o sea, entras a una película de Argento a comienzos de los 80 o a fines de los 70 de una. O sea, lo sentís ahí en el teclado a Keith Emerson, la luz, todo, o sea, no, es una cosa increíble. Goblin, obviamente, al final me pongo a llorar y todo. Fíjate lo que te digo. No, bueno, pero no sé por qué vos te pones a llorar, porque vos estás en el lugar. Está bien, este sí, año vamos a salir por internet, pero no es nada más que tomar carrera para lo que va a ser el año que viene. Creo que viene a ser así. Ese ejercicio tan sano de libertinaje, Oscar, cuando ganaste mejor director el año pasado, no va a ser nada comparado al despelote que podemos llegar a armar el año que viene, como además, corresponde. Pelote literal, porque es esotérico. Es un sitio, totalmente. Estamos chiflados por el género fantástico y eso se nota, porque vas andando por la calle y todo el mundo te va hablando. Ya puedes ser un director de otra película. Me acuerdo con Peter Strickland intercambiando canciones antiguas de Guialos, ¿no? De los 70. Esa pasión que nos mueve a todos y que estamos conviviendo allí, esa experiencia, eso es algo inolvidable.
De hecho, es un acierto que creo que cumplimos, es a todos los invitados, sea por un corto, por un largo, porque presentas un libro, porque no sé, porque quieres vender Coca-Colas a la salida, porque eres churrero. Todos los invitados siempre van a Libis y siempre tienen el mismo horario de bajar. Allí bajan, se reúnen. Nos gusta esto, nos gusta el encuentro, nos gusta la cercanía, y creo que es una cosa que damos bastante a no sé. Yo creo que que nos sale por los poros, diría yo. No sé qué opináis, pero... Totalmente. Ese es el ángel, eso es lo que no se construye, se da espontáneamente, ¿no? Es lo que genera el lugar y lo que genera el festival. No sé, ¿te pasó eso, Oscar? ¿Cómo se vuelca todo el pueblo? O sea, es que realmente todos los aficionados van allí, bueno, vienen de diferentes partes también al maratón, y como es como una especie de reunión de brujos, ¿no? O sea, es como una fecha que hay que apuntar a fuego en el calendario. Totalmente, totalmente. La apuntaremos. Año que viene 40 ediciones, no año, porque empezó en el 73, pero 40 ediciones, queremos liarla grande. Pero lo que sí que me gustaría es saber si vosotros la vais a liar grande, no sé si tenéis algún proyecto, no sé, tú, Ezio, con Guillermo del Toro, y tú, Óscar, con Álex de la Iglesia, o yo qué sé, o no sé, decirme. Óscar es muy parecido a Álex de la Iglesia, físicamente, no, sí señor, obviamente, y más ahora que Álex traicionó el gremio y adelgazó, ¿no? Puede que sea un hijo bastardo suyo, puede ser. Proyectos, a ver, Óscar, venís de ganar, me gustaría que vayamos en orden, venís de ganar mejor director el año pasado en Molins, así que yo también ahí me sumo con Víctor, ansioso por saber cuál es tu próximo proyecto y qué podríamos llegar a hacer en Molins. Pues... durante esta pandemia, como hemos estado realmente pues abocados a la soledad, pues me he puesto a escribir como loco, y sí que tengo muchos proyectos que encajarían muy bien con la gente de Molins. Y hemos estado hablando antes con Ezio que el año que viene, que es los 40 aniversario de Molins, estaría muy bien irse con una cámara y hacer algo ahí, un happening. Grabar cosas dentro de las calles de Molins, meternos en la Penny, por dentro del cine, que es increíble. Realmente es una localización que tenemos que aprovechar. Y yo me sumo a esa propuesta. Totalmente, ya somos dos. Es que es algo que debe ser muy natural. Yo no me imagino ser de Molins, porque para ustedes es normal. Sí, pero para el que viene es algo mágico, de verdad te digo. Y inspira. Muchas veces... inspirados por cosas menores hemos hecho películas o contado historias, ¿por qué no aprovechar esto? Así que yo me sumo con el colega Óscar también en eso y el año que viene hacer algo en Molins, de una. Eso cuando queráis. La vamos a liar parda, vamos. Eso siempre. Sí, señor. Eso estaría. ¿Sabes una cosa, Ezio? Que me acuerdo de dos cosas, cuando viniste. La primera es lo del afiche. El afiche, el póster, yo aún estoy flipando. Me acuerdo, pero bueno. Y la segunda, recuerdo muy bien un restaurante al que fuiste. Cuéntanos tu experiencia en el restaurante, porque bueno, se fue. De hecho, no solo tú. Ahí había varios invitados y ahí el que no salió cojo salió en silla de ruedas. Exactamente, estábamos con el señor Hallman, estábamos con el amigo Hallman, el amigo Julian, nuestro amigo francés que venía de ganar por Thanatamorphose el año anterior, y fuimos a un lugar que uno dice, digo, uno viene de las Pampas, uno ha comido mucha carne, en épocas donde, qué sé yo, ahora todos toman carrera para ser políticamente correcto y se vuelven todos veganos. Y uno todavía es de ver una vaca por ahí y lejos de la cultura hindú y del respeto ir y morderla cuando está cruda. Pero fuimos a un lugar donde honestamente nos quedamos chiquitos, y lo digo como argentino y viniendo un poco de las Pampas, como vos decís, más allá que venga más del norte de Formosa. El bife de chorizo pasó a ser un más pollo, ¿viste? Una cosa chiquitita. Porque lo que yo vi ahí en esa mesa, en esa fuente, y hay foto, aparte le sacamos foto, o sea, créeme, con hambre vas y comes, no le sacás foto a la comida antes de comer. Era una cosa increíble, nunca vi tanta cantidad de carne asada al mismo tiempo, fue una orgía
si se permite la expresión, se permite, gastronómica, se permite. Y culinaria y hasta, no sé, antropofágica, porque era como, el tamaño era más o menos de un adulto menor lo que comimos esa noche. Ese es el restaurante que me decías que era nudista, ¿no? Nudista y... Es que ya a esa altura, después comiendo eso, ya digo, despojarte de la ropa es para llevarte lo que comiste puesto, porque ya sentís calor con lo que comés. ¿Qué comimos? ¿Qué cantidad era? ¿Te acordás que la primera pregunta era cuánto pesaba eso que comimos? Un kilo. Nah, ¿qué un kilo? Un kilo es un bife de chorizo, eso pesaba mucho más de un kilo. Bueno, espérate. Había uno de un kilo y luego sacaron otra bandeja de patatas, pero es que eso era el segundo, porque de primero había morros, había bravas, había calamares, había chorizos, había, bueno, yo qué sé, estaba la mesa que parecía eso, increíble. Oscar, de verdad, te digo, increíble, y este hombre perdió la perspectiva. Un kilo puede ser un bife de chorizo así, así de ancho. Eso era una cosa así, así de alta, de carne. Fue una cosa increíble. Se come bien, amigo. Pero no me... pero aparte, pero no solo eso, sino también el entorno y lo bien que uno lo pasa allá, más allá de esa anécdota. Es como ir un rato a estar en casa. Siendo que uno, creo que esa sería un poco la síntesis. Es así como uno se siente y a mí, Oscar, me pasó de que lo tuyo es muy próximo, el año pasado. Yo estuve hace 11 años, pero honestamente para mí fue antes de ayer, de verdad. O sea, y después seguí molestando, ¿no? Porque ya de última no me invitaban, pero yo seguía estando. O sea, desde mandar un work in progress, mandar saludos, volverlo loco a Víctor con afiches y cambios de títulos en distintas películas, que eso estuvimos hablando ahora de cómo arruinamos a algunos latinoamericanos, a algunos iberoamericanos también en España, títulos de películas, ¿no? Y viendo quién podía asustar más al otro. Ahí os podemos ganar. Déjame que le comente a Oscar una cosa, que es que me he acordado ahora, la verdad, Oscar. Tú te acuerdas, claro, el jurado, en el caso del año pasado, deliberó el viernes al mediodía. Y el viernes por la noche se dio el fallo, que yo no sé cómo se dice fallo, porque siempre aciertan, porque solo hay uno, claro. Pero bueno. Pues yo me acuerdo que entrando a la Penny, entraba por allí y nos pusimos a hablar. Y yo estaba hablando contigo, y digo, claro, es que no le puedo decir que es premio al mejor director, porque es que queda feo, digo, no, pues que se entere ahí, que se entere en un stage. Pero ya lo sabía, Oscar, lo siento mucho. Lo sabías, ¿no, cabrón? No me dijiste nada. No, fue increíble porque llegamos ahí, los miembros del jurado, pues había uno que es Romain Roll, que es de Bruselas, y llegamos y, bueno, íbamos a cenar todos juntos y yo, hola, buenas y tal, y el tío como que no me miraba. Y hostia, aquí no voy a rascar nada. El tío no me miraba, ¿no? Y él estaba ahí, ¿te pasas la sal? Y el tío, Y cuando terminó ya el festival vino, oh, ya te puedo hablar, que me encantó la película. Y digo, joder, ¿cómo guardáis el secreto, cabrones? Ahí, conspiranoico. Conspiranoico. Un poco raro, sí. Pero bueno, al final salió bien. Hombre, fue una maravilla. De hecho, bueno, os robé uno de los premios que tenéis ahí. Lleva uno del cuartel. Por aquí, mira. Bueno. Estos no, ¿eh? Unos cosas en directo, madre mía. Está ahí con Woody Allen. Ah, míralo, ahí está la cabeza. Qué grande, qué mago del balón. Ole. Qué grande, mirá qué lindo. Oro. Qué lindo, qué hermoso ataúd. Qué lindo, qué envidia, Oscar. Oro puro. Qué lindo. ¿Y dónde lo tenés? Porque lo vemos desde acá, se ve en el video. Lo tenías allá arriba. En mi sala de trofeos. Sí, señor. El lugar más alto. Hermoso. Qué lindo. Pues ya verás, si vienes por aquí te vas a llevar otro trofeo, aunque sea una cerveza. Vale, eso seguro. A cientos y miles. Eso no lo dudéis, que el año que viene, yo creo que el año que viene la liaremos. Tenemos muchísimas ideas, pero esperemos que las ideas las podamos fraguar y que el año que viene podamos hacer un festival, bueno, espectacular, algo nunca antes visto en la historia de los festivales. Se va a quedar
Cannes va a quedar pequeño, ya lo digo yo. Todo esto que está pasando, nada más que tomar carrera, Víctor, de verdad, de verdad, porque de verdad es como, voy a hacer una analogía un poco incómoda, perdón, no voy a hablar de coito interruptus ni nada por el estilo, pero es retrasar un momento de placer que va a ser todavía mayor, digámoslo. Va a ser brutal. Ganas de, que se prepare la gente porque, yo es que estoy deseando ir. Estoy deseando volver, compartir con la gente y con vosotros. Y esta tarde. Y lo vamos a ver nosotros y lo va a ver Víctor en la misma gente. O sea, esto... estamos hablando de una tradición de casi 50 años. Si esto fuese un partido, Víctor, venís ganando 50-1. O sea, te vas a poner mal porque te hicieron un gol, porque una vez vamos a salir. Encima estamos por salir, perdón, ¿no? Porque estamos por salir en streaming con una selección de películas. No, eso está saliendo. Público conocimiento. Oscar acá no me va a discutir esto. Calculo que estamos de acuerdo con una muy buena selección de películas, con un espectro enorme dentro de lo que es el cine de terror, y que ahora va a estar disponible para que la puedan ver todos. O sea, estamos... Vamos a hacer lo posible. Estamos creando una nueva ceremonia para potenciar la ceremonia que se viene el año que viene. Está clarísimo eso. Seguro. Oye, pues... Este año, que hemos estado de jurado, Ecio y yo, hemos estado ahí deliberando... Y hay una calidad de películas que vais a alucinar. Totalmente, totalmente. Y el espectro, Oscar, ¿no? De distintos tipos. Viste que siempre se habló de que el terror era amplio. No era, vos podías tener una slasher, un giallo, lo que fuere, terror. Pero acá el espectro es así. Entra la historia, entra la época, en todo, todo, todo. Todo. La verdad es una pena, porque obviamente no vamos a ser capaces y no hemos podido... Porque claro, todas estas películas están pensadas para un cine, para una sesión presencial. Vamos a intentar poner todas las posibles en lo que nos queda de festival. Obviamente no van a ser posibles todas, pero yo creo que lo que hay que quedarse de positivo de esta edición es que el año que viene volveremos mucho más fuertes. Eso no os quepa ninguna duda a la gente que está viendo. Lo siento mucho porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Así que yo os mando un saludo. Últimas palabras, cortas, por favor. Ecio. Nada, pues Oscar. Ya lo has dicho, Víctor. Es que, pues eso, que nos emplazamos para el año que viene. Que Molins no va a acabarse, que esto continúa, que este año es un año peculiar, que le vamos a hacer. Y que larga vida a Molins y que ahí estamos. Y yo creo que Bolín, de verdad, no quiero ser honesto con esto. Molins este año se volvió íntimo, nada más. Estamos ahora encerrados en cierta intimidad, disfrutando de cine de terror y dejando, permitiendo que el terror ande dando vueltas por ahí. Después lo vamos a poner en el lugar donde tiene que estar, que es en una buena sala de cine. Y aguante Molins. Creo que se viene un Molins, 40 años de Molins el año que viene. 40 ediciones, señores. ¿Qué va a poder parar el próximo festival de Molins? Nada. Yo, de verdad, cuarentena no cuarentena, voy a estar ahí firme como rulo de estatua, como se dice, con el señor Oscar, enorme director. Estamos con un proyecto, ya te hicimos parte del proyecto. Sí, pues yo soy productor ejecutivo mínimo. Bueno, sí, señores. No, la sierra mecánica para ir para allá, o sea que... Obvio. Pues luego os envío los mails y ya concretáis presupuestos. Nos tenemos que ir, de verdad. Nos tenemos que ir, ha sido un placer hablar con vosotros dos. Y nada, que estas 12 horas online siguen, así que estoy seguro que os van a gustar los siguientes contenidos. Nos vemos. ¡Aguante, Molins! ¡Larga vida, amigos! ¡Vamos! ¡Hala! Cierra los ojos, ciérralos. Aumento de la presión arterial, ansiedad, sudoración. Únete a nosotras. Hiperventilación, angustia. Billy, ¿quieres asustarme? Dilatación de pupilas, taquicardia. ¡Sácalo! Escalofríos, pánico. ¡Sácame! No le temas al miedo. Conviértelo en tu aliado.
y desarrolla tu sistema de supervivencia en planethorror.es, la única plataforma dedicada al terror en todas sus formas. Cine de culto, clásicos de género, las películas más premiadas, entrevistas exclusivas y nuevos estrenos todos los meses. Suscríbete ya por solo 19,99 euros al año. Planet Horror, el horror vive en ti. Bueno, empezamos otra vez la siguiente charla de estas 12 horas con tres personajes, porque la verdad que viendo ya sus pintas, es un escándalo que se dediquen a aceptar, a publicar cosas por redes, a incluir a la prensa, a incluir a todo el mundo, porque como veis tenemos a un hawaiano, tenemos a un directivo de Nike recién contratado y tenemos a un hombre de andar por casa. Entonces os los presento, son Jordi, Jordi y Jordi. Hola Jordi. Hola Jordi. ¿Cómo estáis, Jordi? Hola Jordi. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Jordi? Muy bien. Todo bien. Decidme lo primero, ¿por qué vais así vestidos? Bueno, somos una representación de nuestras tareas y nuestra personalidad. Tenemos nuestras tres caras, de nuestras tres besantes, ¿no? ¿Besantes es correcto? ¿Besantes? Besantes es la persona que se dedica a dar besos continuamente. Que se dedica a dar besos. Pues entonces somos mucho, mucho besantes nosotros. Yo más que nada, estando ahora aquí en Hawái, como me habéis pillado, pues nada, llevo la camisa, más que nada por eso. Claro, como se nos ha cancelado las 12 horas físicas y hemos tenido que hacer este invento, supongo que claro, aquí ya no hay prensa, no hay nada, y digo, pues yo me voy. Te has ido por eso lo más lejos que has podido, ¿no? Sí, bueno, vivo la mitad del año vivo ahí y la otra en Molins, ya sabes. Esto es por tu trabajo en Nike Hawaii también. Sí, bueno, sí. Estáis abriendo tiendas en Hawaii. Muchas. A patadas, ¿no? Muchas. Sí. Maravilloso, maravilloso. ¿Y tú cómo llevas yo lo llevo esa bien, camiseta? Lo malo es que las entrevistas barra charlas son para vosotros. Entonces esto está siendo un poco extraño, pero no pasa nada porque soy gente muy extraña. Somos poco extraños y poco interesantes. Sí, no, ya. Poco interesantes, no, hombre, no. Las redes sociales las lleváis muy bien, la verdad. Yo no las miro nunca, pero las lleváis muy bien. Però no, clar, és que no només són xarxes socials, aquí hi ha un jardinet de coses que toquem, atenció al públic, atenció a premsa, què més? Comunicació en general. Comunicació en general. Para definirlo fácil y humildemente, somos la pieza que hace que todo funcione. Sí, ¿vale? Sí. Por supuesto. El santo grial, un poco, ¿no? El tridente. La pirámide del festival, nosotros estamos aquí. Claro, per això som els Jordis. Sí, no, efectivament, sois els Jordis. També... Per això sois un ente. Bueno, depèn, quan les coses xuten i molen, som els tres Jordis. Quan les coses no molen, són els dos Jordis. Això és així. Sí. Però, claro, com nadie sabe què dos Jordis són, pues echáis la mierda a los otros dos. El otro a los otros dos y así está bien. Claro. Lo tenéis bien montado, eso es verdad. Sí, i després fem també tota l'atenció al poble, a Molins de Rei, Molins of King. Com comunicar a la nostra, al nostre petit irreductible poble gal. Que això no és poca cosa. Pues sí, la verdad que... La verdad que lo lleváis bastante bien, el tema de aceptación y cosas extrañas. Esto está mal. Bueno, se le dice trabajar de nuestras mierdas. Bien. ¿Y qué incluyen estas mierdas? Así que no se pueda saber, porque seguro tenéis algún tejimaneje. Viendo qué ropa gastáis, estoy seguro que alguna cosa turbia hay por ahí en medio. ¿Otra pregunta? Turbio. Turbio, o sea, lo que no hay nada claro a partir de ahí. Hi ha moltes coses il·legals, però turbio no hay nada. Utilizar a tus hijos para que lleven las redes es turbio, no, es trabajar en familia. Claro, ahí la historia, está la historia de que vosotros lo único que hacéis es disfrutar de la vida y luego tenéis una panda de chinos que son los mismos que subcontrata a Stephen King para que os hagan el trabajo, creo. Sí, bueno, yo tengo un palumpas, tenemos un palumpas nosotros. Sí, que nunca, sí. No, tenemos 12 un palumpas cada uno
y bueno, pues a partir de cada uno gestiona su grupito de 12 umpalumpas y que nos hacen todo el trabajo que nosotros, pues, nosotros pensamos, no somos de pensar. Sí. Y entonces, sí, de lo que, pirámide, nosotros pensamos, pirámide, pirámide, y el resto ejecutan. Mira, ahora mismo se están echando unos tweets, ¿eh? y no los estem fent nosaltres, per exemple, perquè els estan fent els umpalumpas. Efectivamente. Sí, sí. Cabe recordar que ningún umpalumpa ha sido dañado en la grabación de este vídeo. No, durante el vídeo no. No. ¿Antes puede ser? Bueno, hemos hecho un torneo de lanzamiento de umpalumpa este mediodía, pero ellos, es bajo su absoluto consentimiento. Vale. Encantados. Sí, sí. Pero bromas aparte, nuestro principal trabajo es hacer que el festival llegue a todo el mundo. Cuando digo a todo el mundo, decimos a todo el público, a toda la prensa, a todos los medios, a todo. O sea, nos dedicamos a comunicar lo que es el festival al resto de seres humanos y cárnicos. Y efectivamente, es nuestro principal. Y a la inversa, también, todo lo que el món diu del festival ens arriba a nosotros. Un mail de oye que me he dejado el paraguas en la sala, un DM de Twitter de sois de puta madre, como moláis, qualsevol un comentario cosa, en un artículo de un blog. El hater que se caga en todo porque la calefacción está muy alta y suda, tot ens arriba també a nosaltres. O sigui que quan feliciteu algú, els primers que flipem una miqueta som els Jordis. I ens fa molta il·lusió, de veritat. No, ja me lo supongo que recibís bastantes críticas, recibís bastantes elogios. Menos, creo que más críticas. Pero, ¿cómo se lleva una edición? Personalment, crítiques les que vulguis, però com a festival rebem molts elogis. És així, i és l'únic que ens fa aguantar, ja t'ho dic ara. Perquè si te empiezan a dar a palos, lo primer que fas és hasta luego. I no, és un flipe. ¿Cómo habéis llevado este cambio radical de edición híbrida a edición online? Buf, jo encara li dec pasta al psicòleg. Vull dir, aquí tenim feina per aixecar-ho, això. Cuando creíamos que venía nuestra época de menos trabajo, resulta que nos ha venido la época de más trabajo. O sea, se nos ha convertido en un... Sí, o sea, creíamos que normalmente nuestro trabajo siempre es previo al festival durante todo el año, pero este año con todo el cambio que programación ha hecho y todo el tema de film y demás, pues hemos tenido que trabajar el doble, el triple, cuatro veces más para reconvertir toda esa comunicación o rehacerla y no hemos descansado, no vivimos tranquilos, no tenemos vida. Mi mujer, por ejemplo, pues no sabe, no me tiene, no estoy. Para ella, en la pirámide, estoy abajo. La pirámide invertida. De hecho, más abajo que de normal. Hay uno que se ha ido a Hawái, fíjate tú. Sí. Pago por el festival, of course. Hombre, claro, evidentemente. Dinero no falta. Dinero y alcohol, como se puede ver, no falta. Dinero, ¿qué problema hay? Si es un cacaolat, tío, ¿qué dices? Si es un cacaolat. No, es alcohol. Freshe no bebo alcohol. Las subvenciones que tenemos son, creo que 4 o 5 veces un festival que más hiches, con lo cual esto es un despipor absoluto. Yo creo que no, creo que el año pasado ya superamos a Cannes y... Sí, pero Cannes es el festival de pueblo, es un festival de pueblo, me parece. Sí, de Cannes, claro, de Cannes. De aquí, del costat, de la Priorat. Efectivamente. Canes de arriba, sí. Y de abajo, claro. No, las canes de abajo ya también surten ya. Canes de maco, Los canes. Pues yo creo que después de esta charla tan bonita que hemos tenido de no sé qué. Bueno, ahora la gente ya puede tornar al lavabo y de... Sí, ya podéis. Sí. Escalfar-se la pizza y... I així, mira, s'haurà estalviat un trimonòlogo així com muy pim-pam. Muy pintoresco, la verdad que sí. Bueno, no sé si daros las gracias por venir, pero bueno, os las voy a dar porque al menos estáis... Sí, hombre, yo estaba viendo una serie de Netflix. Sí, jo he deixat a tota la meva família mirant pel·lis també i he vingut aquí a fer això, vull dir que és un... Es un gesto. Y entiendo que lo cobramos aparte, esto, ¿no? Sí, obviamente. Sí, está, vale, eso se factura.
Ya tenemos al Mickey haciendo las transferencias, no os preocupéis. Bueno, nos no, pues ven cada camba especies, ¿no? Bueno, sí. Almenys a mí. No sé quines, especies. Luego bueno, hablamos, Víctor. Luego hablamos. Vale, vale, luego. Para la pizza. Cortemos vale, y vale. Luego iremos. Pues nada, dejamos con el siguiente contenido porque esta gente creo que se va a hacer otras gestiones. Así que nada, despediros de ellos. Gracias por venir. Gracias a todos. A todos por igualmente. Participar. Bon festival, tingueu tothom. Seguro, que disfruteu. Os vamos a leer. Os vamos a leer a todos. Hombre, que si os van a leer, ya te digo. Os vigilamos y monitorizamos las 24 horas del día. Desde Hawái. Yes. Desde yeah. Hawái. Hasta ahora, señores. Aunque creáis que no, ahora estoy en casa. Y dejadme que os lo demuestre. Mirad, esto es una entrada. Yo suelo entrar por aquí. No he cambiado mucho el techo, la verdad que tengo que voy a llamar a unos pintores o algo para que lo cambien. Pero bueno, la pared igual, tampoco es que sea una maravilla. Y tengo una luz de emergencia. Algunos, no sé si sabéis dónde estoy. Pero algunos os lo imaginaréis. Y que nada, quiero presentaros a alguien muy especial que este año no vais a poder contar con él. Pero bueno, al menos que sepáis que hoy estamos aquí después de que hayamos tenido ese problema con los subtítulos. Lo siento, verdad que stories. Quiero que veáis lo siguiente. Quiero que veáis a uno de los invitados, a uno de los protagonistas de cada edición que suele haber cada año. Y que no sé si sabéis dónde está, pero ahora mismo lo vais a ver. ¡Ay! ¿Estoy viendo a alguien? No sé si estoy viendo a alguien o no, pero señores, os presento lo que es. A ver si no me caigo. Lo que es. ¿Qué? ¿Lo veis o no lo veis? ¿No? A ver si me giro y veis qué es esto. Saludos a todos desde la Penny. Que sepáis que esto está lleno hoy. Aunque estéis en vuestra casa, esto está lleno. ¡Saludemos! Hola, yo creo que lleváis ya un buen maratón. Y ahora está por lo mejor por venir, la verdad. Ahora os toca Fred Barry, que es una de las películas más raras, tal vez, que podáis ver durante la maratón y durante todo el año de... Bueno, no todo el año, es que posiblemente es la película más rara que haya visto en mi vida. No sabría cómo definirla, pero como buenos amantes del terror y grandes fans de Terror Molins, yo creo que os no va a defraudar a nadie. A ver, no sé. Si os digo la verdad... Después de ver esta película, he cambiado. No sé si para bien, para mal, pero he cambiado. Algo pasa dentro de mí. Algo que no sé cómo explicarlo. Yo creo que es mejor que vosotros mismos veáis esto y decidáis.
Luego, si estáis vivos, me contáis. Nada, chavales. ¿Estáis despiertos aún? ¿Quién coño va a ver esta película? Preparados para ver Fred Barry, la puta locura. Estáis todos vivos, pero de esto no salís con vida. Títulos, tiburones, nazis, no sé qué más pasa. Bueno, ahora vienen mallorquinos, o sea, imagínate. Pues re, que estamos. Seguimos el directo aquí en la peli. A ver si acaba esto porque. Qué locura. Aquest any no passarem fred a la porta de la peli i a la botiga. Estarem ben calentons a casa, veient els curtmetratges. Aquest any no podrem estar allà tots junts, però des de casa cadascú portarem el nostre granet de sorra per l'any que vaig a millor. Gràcies a tots els que seguís el festival per fer-lo possible este any i, sobretot, nos vemos el any que viene. Ja no sé què dir. Estoy en la mierda porque me han llevado que estudiar. Pero bueno, sí, lo que más ganas de aquí ver. Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Y hay un tercero el año que viene, Terror Molins. Un poco de mala suerte el leitmotiv de este año. Como voluntaria de Terror Molins, creo que este año tenemos que apoyarlo mucho desde casa para que el año que viene podamos volver con más ganas. Incluso tengo un nuevo refuerzo. Gracias a todos. Nos vemos el año que viene. Por lo menos esperamos vernos el año que viene, aunque sea digital. Somos muchos más voluntarios que ahora mismo no están, pero estaremos, no os preocupéis.
Pues ya hemos vuelto de ver Fried Barry, espero que os haya gustado y espero que os haya gustado más todavía la introducción que habéis visto de uno de nuestros grandes programadores, Omar. Pero hablando de grandes personas, tengo aquí dos amigos que posiblemente los recordáis porque uno vino, estamos hablando en 2018 y el otro creo que en 2017. Adriana, Fernando, encantados de volver a teneros en Molins online esta vez. No ha sido posible que pudierais volver offline, presencial, pero creo que seguramente al público que esté viendo esto no le hará mucha ilusión de volver a veros. Nada, saludos a estas horitas de la noche. Buenas noches. Aquí, soportando. Sí, la verdad que sí. Quería preguntaros un poquito de, ya que obviamente esto es Molins, hablando un poquito de qué recordáis de Molins. ¿Qué recordás tú, por ejemplo, Adriana, del paso con la inauguración de la madriguera en Molins? Hombre, recuerdo mucha emoción porque era de nuestros primeros estrenos de la peli y sobre todo porque yo soy catalana, soy del pueblo de al lado y fue muy bonito presentar la madriguera siendo mi primera película como actriz casi en mi pueblo. Entonces fue un festival muy cercano, todos fuisteis súper familiares y lo recuerdo con mucho cariño el festival. Por eso he aceptado, si no, no estaría yo aquí, ¿sabes? Obviamente. ¿Y tú, Fernando, qué? Bueno, coincidimos, curiosamente, coincidimos aquí dos inauguradores del festival. En nuestro caso fue con Down Under, fue acompañando a la película Framed, de quien ha hecho el spot cabecero del festival de este año, ¿no? Correcto. Por lo tanto, todo aquí se alinea de alguna manera. Y la experiencia fue muy bonita. Hombre, la verdad es que nosotros nos conocemos de otros festivales, ¿verdad? En otras costas. De haber ido muchos años juntos. Y bueno, llevamos mucho tiempo queriendo ir a Molins. Pero es verdad que como yo eminentemente hago comedia, pues no acabamos nunca de encontrar un hueco. Pero bueno, hicimos Down Under, que al final tiene cierto punto de género, ese punto thriller. Y le encontrasteis un hueco ahí en la inauguración en la Penny, la verdad es que fue una pasada, pues estaba hasta las narices de gente, algo que ahora en los tiempos que vivimos es casi impensable, o sea, pensar una sala absolutamente llena de gente casi es como ciencia ficción, y fue una experiencia muy bonita, lo pasamos muy bien y guardamos muy buenos recuerdos. Bueno, nosotros también, la verdad que para nosotros fueron dos grandes inauguraciones, de hecho fueron nuestras dos primeras inauguraciones como un festival ya de 10 días. Y quería preguntaros, porque obviamente en esta pequeña charla que estamos teniendo a estas horas, estáis como miembros de jurado de una sección nueva, una sección online, que es la sección Videodrome. Quería preguntaros a ti, Adriana, como actriz, ¿cómo os sienta el ser jurado ahora, el valorar el trabajo de otros, no que otros valoren el tuyo? Pues mira, está siendo como muy... siento como mucha responsabilidad, porque... ya tengo yo un bastante problema en ir al cine porque siempre veo las películas fijándome en demasiadas cosas, más de lo que debería, pero lo estoy disfrutando mucho. También me cuesta mucho el género terror, así que para mí es como, como una terapia de choque. Así que estoy disfrutando muchísimo ver las películas y sobre todo de ver el trabajo de actores o de actrices que a lo mejor no conocería así porque sí, ¿no? Son películas muy concretas y la verdad es que las estoy disfrutando mucho. Todavía me quedan por ver, pero ahí estamos. Sí, aún nos quedan unos días, unos dietas aún quedan de Videodrome. Y a ti, Fernando, misma pregunta, como director, tú sí, claro. Sí, bueno, más que como director, te diría como participante durante muchos años de muchísimos festivales, en los cuales he criticado muchas veces a los jurados por decisiones, entonces ahora van y me... Ahora hablas. Me pasa un poco lo mismo. Responsabilidad, pero sobre todo eso, ¿no? Porque, bueno, has participado en muchos sitios y siempre has querido que la gente se tome la molestia de ver tu trabajo con cariño y lo evalúen con toda la profesionalidad y con todo el cuidado que se pueda, ¿no? Entonces yo creo que los dos nos hemos hecho nuestra hojita de Excel para tomar nuestros apuntes, para tal, o sea, nos estamos tomando muy en serio porque no es baladí, o sea, porque me parece, claro. Siempre lo he criticado porque bueno, he vivido situaciones igual en el mundo del corto, otros festivales, que igual no se lo toman tan en serio y yo creo que,
que es que no debe ser una decisiones tomadas al azar, hay que cuidar la elección y hay que hacerlo con responsabilidad y con cariño. Bien, bien, claro. No. De hecho, ¿cómo lleváis? Contar un poquito, a ver, ahora que aún faltan... Perdón, que se me ha caído el pinganillo. ¿Cómo no sé qué? Que digo, que ¿cómo lleváis el tema de...? Por favor, Adriana. Ah, bien. ¿Cómo lleváis el tema de que ya os quedan pocas pelis, de llevar la lista, de a lo mejor habéis tenido... No digo que digáis títulos, no avancemos nada, pero vale. Digo... Que a lo mejor habéis visto una película y visto, pues esta para mejor director, esta perfecto. ¿Esto cómo lo analizáis? ¿Miráis todo y luego decidís? Pues mira, como bien ha dicho mi compañero de jurado, tengo un Excel. Entonces sí que estoy anotando cosas que me gustan y que rescato de las películas, porque sí que es verdad que es muy difícil, porque yo como actriz también o como espectadora estoy intentando... pues verlas con mucho cariño, porque sé lo que hay detrás de esas películas y sé el esfuerzo que hay y lo que conlleva, ¿no?, hacer algo así. Entonces, es muy difícil la elección. Entonces, yo creo que voy a tomar una decisión ya una vez vea todas, que es lo más justo. Pero de las que he visto, bueno, no voy a decir el número, pero ya he visto unas cuantas, tengo mis favoritos ya. Por supuesto. Sí, me pasa un poco lo mismo. Yo creo que hasta que no llegue al final la decisión no la vas a tomar, pero hay mucha razón en lo que dice de que hay que valorar con mucho cuidado, porque yo creo que ambos sabemos lo que hay detrás. Yo no lo sabía tanto hasta que he rodado una película de género, porque claro, yo mi primera película fue una comedia, algo mucho más pequeñito, y ahora nos hemos tirado 6 semanas en el bosque con rodajes nocturnos a 3 grados. Entonces de pronto he descubierto el tremendo esfuerzo que requiere rodar género en comparación con cualquier otro género. Quizás cine de acción sería equiparable por lo complejo del tipo de producción. Entonces yo creo que esto ha hecho que, como lo tengo muy fresco, porque casi hemos terminado de rodar hace 3 semanas, lo valoro aún más. O sea, de repente veo cosas que digo, madre mía, para hacer eso, Dios mío. Entonces, todo eso lo vas anotando, te haces tus pequeñas notas, pero siempre sí que te vas quedando con alguna cosa ahí favorita, pero la decisión hay que tomarla al final, hay que reunir todas esas notas y bueno, creo que luego nos tocará debatir, ¿no? Creo que tiene que ser unánime el fallo, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, sí, obviamente, sí, eso lo haréis vosotros, más el tercer miembro, más Jorge, así que aquí no intervenimos, yo os dejaré, ya tendremos la deliberación y todos vosotros, vuestro fallo irá a misa. Bien, bien, seguro. Bien. Y una última pregunta, que seguro que hay gente que lo quiere saber. Decirme nuevos proyectos y cosas por el estilo que se puedan saber de tanto uno como el otro, por favor. ¿Empiezo yo? Sí, los dos vais a hablar. Así que quien quiera primero. Yo súper educada, no me has dado la palabra, Víctor. Pues mira, yo voy a empezar ahora, si la pandemia quiere, una nueva película, una comedia, nada que ver con nuestro festival, pero bueno, se va a rodar en Cantabria, no sé si puedo decir realmente cómo se llama el título y todo eso, porque no he visto nada público, pero bueno, mejor. Una nueva película que es comedia y la verdad es que me lo voy a pasar muy bien, porque como siempre suelo hacer género o drama, pues ahora de repente una comedia es como un suspirito de aire y la verdad es que tengo muchas ganas. Porque rodar ahora mismo en estos tiempos es muy complicado y las productoras hacen un esfuerzo terrible, o sea, es como tremendo todo lo que se hace alrededor de un proyecto y la verdad es que vamos a cruzar los dedos para que se pueda hacer. Estaremos ahí para verla, seguro. Y tú, Fernando, pero sé que has acabado hace nada, porque cuando te llamé para que fueras miembro del jurado te pillé directamente en el rodaje que has dicho. O sea, sí. Bueno, en primer lugar, Cantabria es bien... Que yo, toda mi familia es cántabra, o sea, qué maravilla que vayáis a rodar ahí. ¿Restaurantes para ir a cenar o algo? Pues ya nos ponemos en contacto, que te vas a hinchar, vas a ganar 3 o 4 kilos. Uy, ya no va. Sí, cuando me llamaste estábamos en las 2 últimas semanas de rodaje, que era plató, y menos mal, porque las 3 anteriores me hubieras pillado en medio del bosque de Navarra sin cobertura ninguna, por lo tanto, no me hubieras contactado, pues nos hemos pasado perdidos 3 semanas, ha sido una cosa alucinante. No sé cómo producción ha podido gestionar un rodaje en el que no había cobertura de ningún tipo, ni móvil, ni wifi, ni nada. O sea, una cosa alucinante. Por señales de humo, palomas.
Una cosa terrible. Balopa mensajera, señales de humo. Oye, la orden de rodaje mañana, no, en señales. No sé, tocan a la puerta. Sí, terminamos esa, tío. Está en montaje. Estamos esperando estrenar la anterior. Que, bueno, se estaba justo organizando un preestreno para el 3 de diciembre en Madrid. Pero ya sabes, esto es una liada. Luego se ha movido. No sé en qué momento se estrenará la anterior. La pasajera está en pospo. Y estamos trabajando en otra, pero me pasa un poco lo mismo. Todavía no se ha anunciado y no puedo decir mucho, pero también es género. Lo Bien. Que pasa es que es un género más polinskiano, kubrickiano, un poco más semilla del diablo, íntimo, bueno, tal. Si está... Por favor, envíamela ya. Entonces, bueno... No me ha llegado el casting de esa película. ¡No te ha llegado! Pues están con ellos, espérate, que estaban justo envía, ahora. Envíalo ahora, envía el mail ya. Estamos justo en ese proceso ahora mismo y bueno, es mucho más íntima, más personal. Es un guión que lleva rondando mucho tiempo por festis con otra gente. Nos hemos juntado porque ya sabes que, bueno, la anterior es una codirección con Raúl Cerezo, que quizás le conozca, porque Raúl ha hecho género y ha producido género con ella, Slice Pictures, pues mucho, durante mucho tiempo, y nos hemos juntado, hemos hecho La Pasajera, que es una gamberrada infame, con su género, terror, fantasía, comedia y de todo, y la siguiente es una cosa más de un rollo más íntimo, serio, pero por ahora, hasta yo creo que durante un par de semanas no podemos contar mucho más. Pues tendremos que esperar un par de semanas. Oye, se nos acaba el tiempo, tenemos que seguir un poco con la fiesta, así que nada, muchas gracias a los dos por estar aquí. A estas horas, lamentablemente, no hemos podido seleccionar otra mejor. Pero que nada, que estamos encantados de haberos podido ver un poquito este año, aunque sea de manera online. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias, Fernando. Gracias, chicos. Y nada, con Adriana ya nos toca deliberar en unas semanas. Y poco, una semana y dos o tres días, así que esto está ya hecho. Muy bien. Seguimos nosotros en la fiesta. Y gracias, Fernando. Gracias, Adriana. Bona nit. Hola. Em dic Marta. M'han segrestat. Ha estat el regidor, ha estat el regidor, el que va vestit com una antiga comodada, ha estat d'assassinat. M'ha apagat i m'ha apallissat i m'ha deixat aquí lligada. Sisplau, he estat per no posar-me la mascareta, jo no he fet res més, només era per la mascareta, ajudeu-me. Estic aquí, estic sota la penis, estic just a sota els vostres peus aquí, just a sota de l'escenari de la penis, sisplau, si esteu al festival, sisplau, ajudeu-me, només heu de baixar aquí més, sisplau, ajudeu-me, sisplau, Mulletes, té, fot, fet-me'n, mulletes mentrestant, fet-me'n, mulletes! Ja els hi dic jo, tu, queda't aquí. Has de fer silenci, han de posar pel·lícules, has de fer silenci! Amiga! Mm-hmm.
3, 2, 1. Pues bueno, ya hemos vuelto. Ir a ver la Filmin. Hasta luego. 3, 2, 1. Pues bueno, ya hemos vuelto. Ya hemos vuelto de el jurado de las performances y acabáis de ver dos vídeos. Dos vídeos espectaculares. Pues la verdad es que a mí el tema de las performances siempre es una cosa que me ilusiona. Siempre es una cosa que me parece genial que el público pueda disfrutar, que vosotros, que ahora mismo estáis aquí 5 y larga de la madrugada, dentro de este maratón, de esta idea loca que hemos tenido de la maratón, que podáis disfrutar de las performances. Pero las performances siempre hay gente, siempre hay mucha gente que está detrás. Hoy, por ejemplo, hemos podido reunir a estas horas intempestivas a 3 de las personas que iban a estar y que, como habéis visto, 2 de ellas estaban en el vídeo. Voy a dejar que se presenten porque normalmente 2 de ellas sí que están delante de las cámaras, que son los actores, pero una no está nunca. Entonces, que se presenten. Buenas noches o madrugadas, depende de cómo lo veáis. Bueno, buenos días, casi, casi. Casi, 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 casi. Os quería preguntar primero que os presentáis un poquito, tal y cual, y que luego dijerais cómo fue la experiencia de grabarlas, porque las performances ya están grabadas, he visto la primera parte, os falta la segunda, y cómo es esta experiencia diferente de no poder, porque obviamente también tiene que afectaros a vosotros porque habéis hecho un trabajo que luego se va a ver de una manera diferente. El directo, que hable, ¿no? El primero. A ver, venga. No sé si está aquí o aquí. O... Quien queráis. Aquí. Aquí. Vale, empiezo. Bueno, obviamente ha sido muy diferente porque en mi caso este iba a ser el tercer año llevando el tema de las performances, dirigiendo las performances. Y claro, una de las cosas principales que más nos gusta hacer allí es la de molestar al público, tirarnos por encima de ellos y morderles y lamerles y sacarles al escenario y hacerles putadas. Y claro, este año ya de entrada todo esto estaba prohibido. O sea que teníamos que pensar números en los que no hubiera contacto con el público. Entonces tuvimos esta idea de mezclar vídeo y directo, en el que vídeos como el que acabáis de ver hubieran tenido continuidad, ¿no? Hemos visto que el vídeo terminaba con que el personaje del regidor subía al escenario desde el backstage y ahí habríamos enlazado con él apareciendo en directo y pues metiéndose un poco con el público, que es lo que más nos gusta. Habríamos insultado mucho este año porque era lo único que podíamos hacer, entonces habríamos insultado. No sé, Edgar habría tenido la primera aparición, Marta habría aparecido un poquito más tarde en la segunda. O sea que no sé. Edgar, ¿qué les habrías dicho? No sé si decir lo que iba estamos, a decir. Estamos en horario permitido. Sí. No, pero ¿sabes? Lo digo, no lo digo por ofender o no, me la pela ofender. Es un festival de cine de terror. Supongo que mucha de la gente que está en el festival de Mullins ha estado en el de Cocheras de Sants, con lo cual los doy por curtiditos en según qué cosas. Lo que digo es, no sé si decirlo, porque a lo mejor me lo guardo para otro año, porque había cosas que a lo mejor... Eso es verdad. El tema queríamos que iba a gritar mucho, pero claro, yo pensaba luego gritar, luego también no hay contacto, pero hay babitas, escupes, tal, bueno, mascarilla. Sí, bueno. Queríamos hacer la coña de que como veníamos del vídeo de Irene, de las normas, ¿no? Pues que esta última en la que le había robado el móvil a Marta, que estaba ahí atada, pues que era como... móviles apagados, ¿no? Pero con un poquito de mala baba. Claro, sí, el regidor es era una especie de... era bastante peculiar, como todo lo que sale del cerebro enfermo de Dani. Era... Sí. Tenía como un trastorno, tenía como un top del control y de cumplir las normas. Digo, no, las normas son estas, hay que cumplirlas. Entonces lo llevaba a un punto igual al extremo de mascarillas, móviles, de contacto, el gel, todo. Pero llevado un puntito más allí. Que, ya no vamos a poder ver este año. Bueno, han podido ver un trocito. Y cuéntanos tú, por ejemplo, no sé, ¿qué experiencia sacáis? Porque venir a Molins, claro, no es un teatro, es un cine, es algo en directo, interviene, como ha dicho Dani, interviene mucho el contacto con el público. No sé, decidme qué cosas recordáis del año pasado, del 2019. Yo hubo una cosa que me encantó el año pasado y es que, claro, cuando haces cosas en directo, sobre todo con improvisación y sobre todo implicando al público, ¿no? Haciéndolo salir o haciendo hacer cosas, vas un poco con miedo de decir a ver cómo van a reaccionar o a ver si van a estar tímidos y no van a querer. ¿Qué va? Esta gente está tarada, que nosotros.
Sí, fue muy divertido que todo el mundo entraba al trapo y lo jugaba, pero 10 veces más que tú. O sea, tenían ganas de sacarme. Sí, 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 son ellos. El primer año era lo mismo. Siempre íbamos pensando un poco de cómo va a funcionar esto. Y el primer número de todos los que hicimos hace 2 años era que entraban con la sierra eléctrica persiguiendo a una chica, que es esto, ¿no? Que la chica huyendo se metía entre las filas, se veían con una... Y es esto, si es que veías la gente levantándose levantándose los jerseys en plan, locura. Córtame a mí por la mitad. y claro, hombre, esto es un lujo. O sea, ves que no te puedes quedar corto, al revés. O sea, que te estás pidiendo que te pases 4 pueblos. El año pasado me tuve que cortar un poco en algún momento porque yo iba con el personaje de Blue Velvet, que iba con la navaja, que le cortaba la oreja y luego en el... Y aquí, cuando estaba entre el público, sobre todo cuando estaban haciendo la cola de la entrada, yo pues iba a la gente, pues le increpaba un poco, le enseñaba la navaja y al principio de la noche yo me acuerdo que le decía, enséñame la oreja. No, no, por curiosidad, solo quiero verla y tal. La gente me ofrecía la oreja para que se la cortara, la gente está loca. Al final ya no se acababa la navaja, sí. Me daba miedo que me pidieran que se la cortara, porque la navaja cortaba, además. Yo me pegué este año íbamos a subir la apuesta y así Marta... Sí. Un poquito, bueno. Porque en el vídeo que hemos visto, que ella está atada, uh-huh. Y esto, ¿no? Ya habríamos empalmado con Edgar saliendo de detrás de la pantalla y haciendo este número. La segunda performance, en la que no hubiera habido vídeo, empezaba con Marta saliendo de detrás del escenario, que había conseguido escapar de donde estaba, pero había escapado gracias a que se había cortado la mano. Bueno. Entonces, a través de esto dejaba de estar atada. Entonces, la cuestión era que Marta entraba al escenario con una mano que nos estaban fabricando y sin mano y a insultar a la gente. Bueno, ahora nos lo contará, ¿no? Pero la idea era, hace 2 horas os he pedido ayuda diciendo que estoy bajo la Penny, que estoy bajo el cine y no ha venido nadie, ¿no? Y entonces, pues con esta mano, pues también iba a hacer cosas. No sé, Marta, ¿qué hubieras hecho? Sí, era curioso. La verdad es que yo me he quedado con las ganas de ver qué se podría haber hecho, porque al final hasta que no te encuentras allí un poco, o sea, lo puedes tener pensado, pero al final ver luego cómo la gente reacciona, ¿no? al hecho de estar allí en directo y con la distancia de seguridad y tal. Pero, ostras, con la mano yo creo que tenía mucho fuego haber podido usarla para jugar con ella, para tirarla, para acercarme yo intentando mantener la distancia con los 2 metros, pero con la manita desde lejos. Bueno, creo que hubiese sido bastante divertido y al final ver un poco dónde están los límites, ¿no? Es como que yo nunca he estado en Moulins, pero ellos me lo contaron y tal, así que sabía dónde me estaba metiendo y creo que hubiese sido... como lo que decía Dani, ir un paso más allá y bueno, ver cómo hubiese reaccionado el público, ¿no? Así que... Yo cuando hablé contigo, cuando hablé con Marta, lo primero fue esto, ¿cómo se te da la impro y meterte con la gente? Porque se trata de esto. Sí, sí, la verdad es que eso es muy guay de la impro, porque te puede tocar un público de todo, ¿no? Pero ya teniendo en cuenta que íbamos donde íbamos, pues... Y viendo los años pasados, pues se sabe que la gente está predispuesta, ¿no?, a ello. Entonces, bueno, es la emoción que tiene de hacerlo así y que puede salir bien, puede salir mal, pero al final lo mejor es que está pasando, que es divertido y que en este caso podía ser como muy provocador, ¿no? Así que bueno. No, estoy seguro que habría salido unas personas cojonudas, la verdad que sí. De hecho, ya en los últimos 3 años, los últimos 2 años, pues este es el tercero, que no ha podido ser físicamente, han salido muy bien. La pregunta es básica, Dani, Marta y Edgar. ¿Qué tenemos para el año que viene? Por favor, un adelanto, algo, no sé. Mira que te digo que no quiero adelantarme, porque si estuviste el año pasado, tú te acordarás que la primera performance que hicimos era sobre una cuarentena en la que salían los 3 actores con unas máscaras antigás soviéticas y se hablaba de que había habido una infección, de que había un virus y estado de alarma y de ahí no salía nadie y tal. Y mira lo que ha pasado este año. O sea que... Se os ha escapado. Yo creo que mejor por mi parte voy a intentar mantener la sorpresa. Bien, bien.
A ver qué ha pasado en el mundo. Que la realidad no copie la idea. El... O sea, que sí. Ha superado la, la realidad. Pero bueno, ha superado tu idea. Es verdad que cuando podamos volver a tocarles, lo vamos a hacer el doble, ¿no? Este año no se ha podido. O sea, que el año que viene, si se puede, se lo van a comer todo. Que bien incendiamos el cine del bueno, casi nos quedamos en la pena. De aquí dos años la nueva. Pues nada, se nos está acabando el tiempo, la verdad. Es una charla breve para que vosotros conozcáis a la gente, toda la gente que hace el tema de Scorpion. Nada, un deseo, algo que tengáis para el año que viene, a ver si los del festival, la gente que hace el festival lo puede cumplir, no sé. Esto ya es vosotros pidiendo a los reyes, que de hecho no falta mucho. No. Venga, empezad vosotros. No, yo no. Que empiece Marta, que empiece Marta. Sí. La mente eso. Pensante, Dani, que... No, yo les pido esto, que o sea, mientras me den manga ancha, como me están dando, que esto, ¿no? Hasta el año que me digan, te has pasado. No, pues que me dejen seguir cada año un poquito más, hasta hacernos daño. ¿No? Ahí, al público es el límite. Le molestaremos, pero hasta que se me muera un actor en el escenario. Cuidado. Bueno, yo tengo iremos probando. El año que viene creo que tengo. Por eso venía Marta este año. Sí, no, yo era la novata, entonces me usaron a mí para este año poder tenerme allí encerradita, como han visto, pasando frío, atada, y bueno, fue bastante verdadero. Pues sí, la verdad que como vais a ver ahora, todos los que estáis viendo el streaming, el vídeo que acabáis de ver tiene un final, que hubiera sido uno de los, que hubiera sido el final que hubierais visto online en las 12 horas, así que nada, os dejamos con el vídeo. Muchas gracias, Edgar, Marta y Dani, por estar a estas horas haciendo una entrevistilla barra charla. Y nada, que después del vídeo tendréis un saludo de la película que viene a continuación. Y tendréis la última película de este maratón, extraño maratón, que estamos haciendo en YouTube. Así que os esperamos cuando acabe la película y ir a verla filming. Hasta luego. Adiós, gracias. Va. Ya está, ¿no? La broma. Estás enfadat i ja has tornat, no? Molt bé. Ara estic on t'estaves tu fa una estona, oi? Ja. Doncs ara m'has de deslligar perquè he de pujar dalt i he de fer la meva feina. Sí. No. Sí. Em sembla que no. Va, ja sé que puc ser molt... estricta. Sí. Però ho faig per vostre bé. Ho faig per cuidar-vos, perquè us estimo i m'estimo el festival i vull que no es corren riscos i que tot surti bé i que ningú prengui... Vols que jo m'ho estimo també? M'has de desviar, he de pujar. No. Vols ser fotut de desviar-me d'una puta vegada? Jo només ho feia per ajudar-vos. Per ajudar-nos? Sí, les normes estan per complir-les. Ho feia per vetllar per la vostra seguretat, per complir les normes més. Era tot amb bona voluntat. Què em faràs? Què penses fer-me? No ho sé. No ho veig. On vas? No em deixis aquí. No, escolta, no em deixis aquí! On vas? Espera, deslliga'm! ¡Estiga! ¡Vine, Susa! ¡Torni y estiga, mala puta! ¡Vine aquí! We'll be right back.
escena 436, toma 2. No pot anar bé mai, això. No pot anar bé mai. Sí. Hola, Molins de Rei! Hola! Hola. Bueno, després d'aquest desastre que heu vist, no mos esperàvem mai poder llevar un festival com el vostre. Han estat 4 anys de rodatge filmant bàsicament els xats de setmanes. I, bueno, Justici i Gerard han fet en altres, i en Carlos Pachón ja no està aquí en altres, està mirant el Barça-Madrid. I senzillament m'ho havia intentat poder estar amb altres, però ja sabut que és un poc complicat en les situacions en què estan. Bueno, Justici de Guerrero s'ha fet en aquest entorn que veus aquí, a Porto Cristo, està íntegrament filmada a Porto Cristo, i a la pel·lícula veureu molt de localismes, inclús personatges públics que són reals, o sigui, potser vosaltres no ho sabreu, però són personatges reals d'aquí de Porto Cristo. I, bueno, esperam que disfruteu la pel·lícula, encara que no ho entengueu tot completament, però esperant que la disfruteu molt. Nosaltres hem disfrutat fent-la durant aquests anys i moltes gràcies a Molins de Rei per haver-nos donat aquesta oportunitat. Moltes gràcies! Gràcies! Adéu! Disfrutau, venga el lot! Au, beníssim! Vinga, men! Veniros a tomar la última. Vamos a ello. ¿Qué decís? Venga, va. ¡Vámonos! ¡Tres para adentro! Vale, 3, 2, 1. Pues hemos vuelto y ya no queda mucho. De hecho, yo ya tengo aquí preparados mis churritos y mi chocolate, como espero que todos los que estéis viendo el maratón tengáis churros. Veo que Antonio se está riendo, que Miki se está riendo, el Omar nuevo, que el Omar está acostumbrado a estas gilipolleces. Y nada, ya los he presentado. Estos somos, porque de hecho formo parte de esta gentuza que presenta a vosotros la programación de Largos de este año. Así que, para acabar un poco, quería que los conocierais un poquito a todos. Tenemos a Omar, tenemos a Antonio, que es la nueva incorporación de este año, directo desde tierras gaditanas, ¿a que sí, Antonio? Y a Miki, directo desde tierras de Vallirana. Eso. Por favor, Antonio, preséntate, es la primera vez que te ven en sociedad con el Terror Molins. Preséntate un poquito. Pues llevaba siendo jurado en Molins 2 años de secciones diferentes. Primero fui del Fantastic y más tarde acabé siendo jurado de, no recuerdo, no, fui a la ponencia de terror en serie,
y fui jurado de otra sección, no recuerdo cuál fue, de los cortometrajes, sección oficial. Y me acabé enamorando del festival, me dio la oportunidad de entrar en de programador en el festival y dije evidentemente que sí. Yo ya tenía la experiencia de montar 4 años el mío aquí en Cádiz y jolín, encantadísimo, ha sido un año súper divertido y además ha sido como toda una experiencia nueva programar con todo este jaleo que ha habido de por medio del coronavirus, que al final es una experiencia nueva aprender a programar también para algo online. Estamos tan acostumbrados a programar en físico, cuando das el cambio es un reto nuevo y muy guay. Sobre todo programar en filming también, que ha sido una experiencia muy chula. Y poco más te puedo decir realmente de mi primer año, pero es, luego ha sido una experiencia súper chula por el hecho también de conocer gente nueva y sobre todo también por meterte en un festival que lleva prácticamente 40 años de historia. Sí, la verdad que vaya año también para estrenarte, tú también. Madre mía. Has dado en el clavo. Y bueno, también... Sí, totalmente. Hombre, tú verás, el año maldito. Y también quería preguntarle a Nicky que cómo es dirigir a estos 3 seres humanos, me incluyo, claro. Porque... Bueno, es básicamente imposible, pero bueno, se hace lo que se puede. Cada uno es de su padre y de su madre. Y bueno, pues cada uno tiene sus gustos. O sea, hay gente que tiene buen gusto y gente que lo tiene malo. Pero bueno, no diremos quién. Se negocia o quiénes. Pueden ser más de uno, ¿eh? Pero bueno, al final encontramos el equilibrio y así también conseguimos abarcar todo lo que queremos abarcar en el género, que va desde lo más trash, aunque no somos un festival que ponemos mucho trash, la verdad, hasta esa parte que es más conceptual casi, donde los elementos de terror casi los buscamos a cuenta gotas, solo para, como siempre decimos, dignifican el género. O sea, y es un buen equipo, también con edades diferentes, gustos diferentes, y por eso es una programación tan, tan chula. La negociación es dura a veces, ¿eh? No diremos que no. La negociación a veces es dura, pero bueno, y más, tenemos una nueva incorporación como es Antonio este año. Y bueno, pues eso, un gusto más, ¿no? El que meter en esta coctelera, pero como siempre, muy divertido, muchas horas que dedicamos a hacer todo este trabajo de buscar, de pedir, de verlas, de negociarlas, de cerrarlas, de perderlas, algunas, pero muy interesante ver qué hacen otros festivales, contactar con productoras, distribuidoras que ya nos conocemos de hace muchos años. Hay películas que buscamos, hay películas que nos llegan. O sea que es un trabajo muy interesante que dura muchos meses y que de hecho, bueno, como ya queda poquito para terminar el festival, en cuanto terminemos nos daremos un poco de margen para ver a nuestras familias también un poco y volveremos a empezar otra vez. Esto es el Festival de Molins. Esto es Molins. Cuando has dicho que tenemos películas de todo, pero que no somos un festival trash, me ha recordado obviamente al tercero Discordia, que es el Omar, porque además este año no ha podido ser, sí que la hemos recuperado muchas películas de la sección True Survivor, pero cuéntanos un poco, no sé, sí, bueno, básicamente todas, pero ¿qué esperas de True Survivor para el año que viene? Cuéntanos un poquito qué locuras albergará la gótica en 2021, si el virus lo permite, que creo que sí. Si nos lo permite, ahí la has acertado, si nos lo permite, pues a ver, True Survivor es un poco, como has dicho, mi escape a todos vosotros que me odiáis. Esa gente que apoyó con Downhill, me apoyó hasta el final. Esa gente que disfrutó a 6 de la mañana con Downhill, eso entenderán lo que es True Survivor. No, a ver, la verdad, True Survivor va a ser un poco de... El cine más gamberrillo, que al final no puede caber arriba, pues lo vamos a recuperar para la gótica. Un poco las películas más inclasificables, vamos a ver, ahí un poco de todo. Como siempre, viene siendo también los últimos años de la gótica, así un poco esto. De salirnos un poco de los esquemas normales y irnos a eso, el cine más raro y más alternativo que podáis ver en Molins, pues estará allí, en True Survivor. Bien, bien, ¿no? De hecho ya has tenido una presentación estelar, como han podido ver nuestros amigos de las 12 horas de Fred Barry. Fred Barry no merecía menos que eso. Bueno, no merecía menos que un Neon Demon, casi. Es la mejor película de terror sudafricana, ¿no? Bueno, sí. De hecho... No sé si es decir mucho, pero de la historia. Hay pocas. Yo creo, Mico, creo que tú tienes más memoria que ninguno. ¿Hemos visto una película? No, hemos tenido alguna vez.
Sudafricana no, hemos visto. Hemos visto, sí, sí. Hemos visto, sí, sí, pero seleccionado es la primera vez. No sé si sea la última, pero es la primera vez. No, si el director este sigue haciendo cine, esperemos que tengamos más de él. Que este cine es un hombre. Es un crack, sí, sí. De return, de return. Y Antonio, una preguntilla para ti. ¿Tú te esperabas que esta locura era así? Esto de seleccionar, cerrar, anunciar, ver qué opina el público. Aunque tu festival ha sido un poco raro, obviamente. Pero ¿te esperabas que más o menos era una fiesta por el estilo? Es que vengo de algo súper diferente al mío. Y es algo totalmente lo opuesto a esto. Porque al final lo mío es una muestra. Son pelis que ya van cerradas, que son festis. Y el proceso de selección me pareció algo muy divertido al final y muy guay. Por el hecho al final de poder ver las pelis antes de tiempo, que al final también es muy guay porque al final tú tampoco te das ningún tipo de hype previo de nadie ni te venden la película como que es la mejor película de terror del año. Al final tú con tu propio gusto dices pues esto sí, pues esto no. A veces te crees que una película no puede funcionar, acaba funcionando y viceversa. Nos ha pasado este año de hecho con alguna y jolín, muy divertido. La verdad es que el hecho de no sé cuántas hemos visto este año, al final se han rondado más de 300 y pico, sí, 300 y pico. Es muy guay, es una experiencia muy guay. El hecho también de poder programar, como he dicho, un filming también ha sido muy guay. Y además esto nos va a servir el año que viene también para programar doble, al final, físico y online. Exacto. Sí, sí, el online, si hablo por mí, el online continuará y tendrá más fuerza seguramente el año que viene. Creo que estamos de acuerdo. Sí. Segurísimo. Sí, segurísimo. Bueno, aparte este año es que hemos crecido con 3 secciones nuevas, ¿no? De largometrajes. No, sí, hombre, nos aburríamos, vamos a meter más pelis. ¿Cómo no? Digo, el peor año para poner es el que lo hacemos. No será por pelis, vaya. Sí, no será por pelis. Pelis hay más. Donde elegir tenemos, eso está claro. Y buenas, ¿eh? O sea que sí, no caben todas. Eso es un dilema, ¿eh? A veces... Yeah. Cada hueco, cuando cerramos una película, que decimos qué bien, pero es un hueco menos, que quedan para las que quizás no hemos visto aún y es un ejercicio complicado. Sí, ¿eh? Y que pueden ser buenas. Es complicado, pero muy, muy divertido. Muy divertido. Sí, porque, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Bueno, si la gente viera la cuenta atrás que tenemos nosotros cuando faltan 3 huecos y sabemos qué hacer ya, tenemos 6 películas y queremos meterlas en 3 huecos. Entonces, cuando empieza ya el chantaje. Eso ya es cuando... Esta sí, esta no, esta me la como yo. Esta sí, me debes una, acuérdate de hace 2 años, esa que me colaste tú a mí. Omar, acuérdate de Downhill, no volvamos a hacer la misma cagada. Se van a acordar de Downhill toda la vida. Lo que pasa habitualmente. Pues creo que hemos llegado a la hora ya. No sé si habéis dado cuenta, pero... Pero ahora, lo que no sé es la hora de dormir o la hora de ir a por churros o... Bueno, yo los tengo aquí, así que... Si es como un poco confuso, ¿no? Esta... La hora de ver películas como siempre. Aquí solo vemos películas, sin parar. Sí. Pues van a acabar estas 12 horas online. Pero el año que viene espero que todos estemos... Todos los que estáis ahí viéndonos y todos los que no nos habéis podido ver, pero lo podéis volver a ver en YouTube. Cuando queráis, espero que estéis el año que viene, así que de momento es lo que os podemos decir adiós. Estas 3 personas os van a decir adiós, yo os digo adiós, así que nos vemos el año que viene y esperar al vídeo porque a lo mejor dentro de unos segundos tenéis una última sorpresa. Uy, uy, uy. Despediros, señores. Vale, que vaya muy bien la noche. Adiós. O el día, claro. O el día. O el mediodía. Bueno, no sé. Yo no sé ni qué hora es ya. La noche me confunde. Hala, ya está. Ya hemos grabado. Guay.
ya solo nos quedan 5 minutitos. 5 minutitos que vamos a aprovechar para daros una pequeña sorpresa. Una pequeña sorpresa en modo de URL. Vamos a publicar en el chat, estarán publicando seguramente ya mis compañeros, una URL para que os conectéis. Es una sala de videoconferencias de Jitsi donde realizamos las videoconferencias para organizar el festival durante todo este año. Y ahí nos conectaremos todo el mundo que quede en streaming, organización, invitados, vosotros también, que sois la parte más importante, el público. Y nada, que brindemos allí, brindemos, a mí ya me queda poca cerveza, pero brindemos todos por esta edición que nos ha quedado. Aunque aún quedan 20 días, hay 20 días, perdón, hasta el día 22, aún nos quedan unos días para disfrutar de una programación en Filmin espectacular que os hemos podido traer. Y nada, conectaros a esta URL, estaremos allí todos. Os dejamos 5 minutitos para que vayáis a la nevera, obviamente, a cogeros algo para brindar con todos nosotros. Y que os estamos esperando allí, no faltéis. En 2-3 minutos estamos ahí conectados. Nos vemos hasta ahora.